Sí, hola, muy buenos días. Vamos a comenzar siendo las 10:11, la sesión número 8 de este miércoles 11 de agosto del 2021. El secretario dará cuenta de la, perdón, dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, buenos días. Se han recibido las siguientes comunicaciones. Una comunicación del Comité Externo de Asignaciones realizando observaciones a los artículos 11 y 12 del proyecto despachado por esta comisión que crea las, que establece las asignaciones para los las y los convencionales. Asimismo, se han recibido dos oficios de la Subsecretaría General de la Presidencia. Por el primero, informa sobre una petición de arrendamiento de un vehículo para la presidencia de la convención, además vales de almuerzo, y sobre los requerimientos de funcionamiento para las semanas 6 y 7 de la Convención Constitucional. Pero el segundo, emite su parecer sobre la celebración de sesiones de comisión fuera de las... Convencional María José, por favor. Por el segundo, la Subsecretaría General de la Presidencia emite su parecer sobre la celebración de sesiones de comisión fuera de las dependencias del edificio en que sesiona la Convención Constitucional. Asimismo, se han recibido tres comunicaciones suscritas por diversos grupos de convencionales constituyentes. Por la primera, solicitan se implemente un plan de ciberseguridad en el trabajo de la Convención, una política de protección de datos, y además que se cree la Unidad de Tecnología de la Información y Seguridad Informática. Por la segunda, piden que se devuelva las dependencias del Palacio Pereira y se oficie al Senado solicitando que permita el uso de sus dependencias para el trabajo de la Convención. Y por la tercera comunicación, solo solicitan se oficie al Senado para que esa corporación permita el uso de las dependencias, de sus dependencias para el trabajo de la Convención. En cuarto lugar, se ha recibido un oficio de la Comisión de Comunicaciones, Información y Transparencia solicitando a la Mesa de la Convención la adopción de un conjunto de medidas tendientes a facilitar el trabajo de la prensa adscrita al trabajo de la Convención Constitucional. En quinto lugar, se han recibido dos oficios de la Comisión de Reglamento, Subcomisión de Vínculo con otras comisiones, mediante las cuales, en primer lugar, solicita se les informe sobre el trabajo desarrollado por esta comisión, es un oficio que se mandó a todas las comisiones, solicita que se les informe sobre el trabajo desarrollado por esta comisión con el fin de generar un articulado armonizado de reglamento que incorpore el trabajo de las diversas comisiones de la convención. Asimismo, solicita que algún representante de la comisión participe en alguna de sus sesiones, en las sesiones de esa subcomisión, para que exponga sobre tales materias. En segundo lugar, informa que han acordado, esa subcomisión ha acordado, que para interiorizarse del trabajo que desarrolla cada comisión de la convención, han estimado oportuno concurrir a alguna sesión de tales comisiones. Al efecto, solicitan ser recibidos por esta comisión para exponer el trabajo que esa subcomisión realiza e intercambiar pareceres. Al efecto, adjuntan el reglamento de funcionamiento de las subcomisiones de la Comisión de Reglamento. Finalmente, solicitan que la información consultada en el oficio recién aludido sea contestada a más tardar mañana jueves 12 de agosto. Eso es todo. Gracias, secretario. Ofrecemos la palabra sobre la cuenta, convencional Stingo. Gracias, señora coordinadora. Quisiera saber la referencia que hizo el señor secretario respecto a que el subsecretario opinó sobre dónde vamos a sesionar o no. Por favor, ¿podría aclarar eso, señor secretario? ¿A qué se refiere? Si el Poder Ejecutivo está opinando sobre dónde vamos a sesionar o no, o a qué se refiere, que no lo entendí, por favor. Secretario, por favor. Para contestar esa pregunta, prefiero dar lectura a un oficio bastante breve, prefiero dar lectura a la comunicación. El oficio en cuestión tiene fecha 9 de agosto y es el oficio 1015. Hago presente que todas estas comunicaciones ya están en sus correos electrónicos.
De Máximo Pavés Cantillano, subsecretario general de la Presidencia, a Elisa Loncón Antileo, presidenta de la Convención Constitucional. Junto con saludarle cordialmente, ocurre que esta Secretaría de Estado se ha informado de manera no oficial que la Comisión de Reglamento de la Convención Constitucional sesionará el día de hoy en otra dependencia distinta a los edificios del Congreso Nacional Sede Santiago y el Palacio Pereira. Al respecto, cabe señalar que esta Secretaría de Estado ha reiteradamente solicitado a la Mesa, por su intermedio, la celebración de reuniones de coordinación administrativa a efecto de poder conocer y anticipar la programación y organización de las distintas sesiones de pleno y de comisiones de la Convención Constitucional. En este marco, respecto al llamado a sesionar en dependencias distintas a las habilitadas por esta Secretaría de Estado, debemos señalar que, uno, en primer término, la Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional recibió en horas de la noche del día domingo 8 de julio la programación de las salas del Congreso Nacional Sede Santiago. Quizás quiso decir domingo 8 de agosto, para que calce la información. La programación de las salas del Congreso Nacional Sede Santiago para las semanas del 9 al 13 de agosto. En dicha programación sorprende que el día lunes las salas 1, 2 y 5 serán utilizadas para las subcomisiones de la Comisión de Reglamento, pero solo para dar soporte de técnico y de televisión a las reuniones que se harán en la Casa Central de la Universidad de Chile. Así, no se comprende el hecho que estarán tres salas vacías en el Congreso Nacional Sede Santiago, que podrían haber sido utilizadas para albergar las reuniones presenciales de dichas subcomisiones de reglamento, dado que dichos espacios cuentan con el aforo y las condiciones técnicas para dicho fin. Tanto es así que incluso se utilizarán las salas para dar soporte tecnológico a la sesión que se celebrará en la Casa Central de la Universidad de Chile. Segundo, por su parte, es importante recalcar que esta Secretaría de Estado no ha recibido ninguna solicitud formal de habilitar nuevos espacios de los ya disponibles para sesionar en la sede del Congreso Nacional, sede Santiago, o en el Palacio Pereira. Ahora bien, el ministro secretario general de la Presidencia el día jueves pasado invitó a los miembros de la Comisión de Comunicaciones a que les señalen qué espacios requieren, para lo cual propuso volver a juntarse a la brevedad. Lo anterior es importante destacarlo, pues incluso en sesiones formales se ha señalado por convencionales constituyentes y funcionarios administrativos del Senado, señor Julián Saona es el nombre correcto, que este ministerio no ha dispuesto de los espacios necesarios y las condiciones técnicas y tecnológicas para que la Convención Constitucional pueda funcionar. Tercero, en este marco, este ministerio, al enterarse por vías informales respecto a sesiones fuera de los edificios dispuestos para dicho fin, días antes de su efectiva celebración, no puede garantizar que se entreguen las condiciones de seguridad a los convencionales constituyentes, ni los resguardos físicos, tecnológicos, logísticos, de seguridad de la información y de transmisión televisiva, en los mismos términos y estándares con que se entregan en las dependencias habilitadas para el funcionamiento de la Convención Constitucional en el Congreso Nacional Sede Santiago y en el Palacio Pereira. Lo anterior principalmente porque no se tiene certeza del sistema de salas y tecnología que se utilizará, dado que no se nos incluyó en las conversaciones para programar dichas instancias. Cuarto, respecto a la seguridad de los convencionales constituyentes, ocurre algo en extremo delicado, cual es que a la falta de información ya mencionada, tampoco ha habido comunicación con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública para efectos de así poder contribuir a que no existan incidentes que expongan el buen funcionamiento de la sesión y, sobre todo, la integridad física de quienes concurran a dicha sesión. Quinto, así, el sesionar fuera del lugar habilitado para ello en el Congreso Nacional Sede Santiago y con otro sistema de aquellos dispuestos para el correcto desarrollo y transparencia de la sesión, nos exime de responsabilidad, al igual que a los proveedores contratados para la prestación de servicios relacionados con lo anterior, principalmente porque desconocemos las condiciones del lugar elegido por el citado comité. Es más, ni siquiera se nos ha señalado en qué dependencia de la Universidad de Chile ocurrirá la sesión. En este sentido, reiteramos los esfuerzos que esta Secretaría de Estado realiza constantemente para mejorar y adecuar los servicios a lo requerido por la Convención Constitucional. Sin perjuicio de lo anterior, es necesario contar con la debida coordinación y planificación para poder llevar a cabo las gestiones necesarias para asegurar el buen funcionamiento de las instalaciones. Por lo anterior, se reitera cumplir con lo solicitado por esta Secretaría respecto del envío de la programación semanal con debida antelación, lo cual fue solicitado a la contraparte técnica Margarita Cereceda con la debida antelación. Finalmente, lamentamos que la celebración de una comisión tan relevante como la de reglamento no nos haya sido avisada con la debida antelación y que no se pueda asegurar el debido resguardo de la transmisión y seguridad, entre otros, pues sin duda alguna que todo lo que contribuya a que los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país
puedan informarse del funcionamiento de la Convención Constitucional es de gran relevancia. De todas formas, esta Secretaría de Estado sigue a disposición de la Convención Constitucional con la intención de poder cumplir y apoyar las gestiones que requiera. Sin otro particular, atentamente, subsecretario. Gracias, secretario. Convencional Stingo. Sí, claramente en esa comunicación hay una intromisión del gobierno en las materias propias, de, sobre todo en el número 5, ¿no?, que del subsecretario, que una vez más quiere dar directrices y ordenar cuestiones que no le compete, porque esta Convención Constitucional es autónoma y puede tomar las decisiones que quiera. Uno podría aceptar eventualmente que se preocuparan de la seguridad, que al final del día es lo único que les preocupa, pero hay indicaciones ahí como el número 5 que emiten opiniones respecto al funcionamiento de esta Convención Constitucional que no le empece ni le compete al gobierno de turno, y menos a este gobierno que ha hecho las cosas pésimo para esta convención. Eso quería aportar, sí que queda en acta. Gracias, convencional Stingo. Bueno, tenemos 5 oficios, secretario, que deberíamos, ¿no es cierto?, dar respuesta. Entiendo que este 5, ustedes, como subcomisión de... ¿No está la señora Paola Grandón? ¿Está conectada o no? Viene en camino, sí. ¿Verdad? Sí. Viene en camino. Ya. Bueno, eso lo vamos a... Pero sí, estoy conectada, Gloria, voy bajando, voy subiendo ya. ¿Ya? Ok. Ya Paola, convencional Paola. Perfecto. Pero ahí Stingo yo creo que puede echarme una manito mientras tanto. Sí, sí, por supuesto. Bueno, ahí vemos entonces los oficios para dar respuesta a algunos, ¿no es cierto? Y bueno, y analizar otros. Terminada la cuenta, pasamos a un segundo punto, que tenemos unas audiencias pendientes. Las audiencias pendientes es de recibir el colectivo de derechos humanos por la dignidad sorda, ¿se acuerdan? Ellos solicitaron ser recibidos por la Comisión de Comunicaciones. ¿Les parece que podamos solicitar a esa comisión que los reciba y dar por cerrada la etapa de audiencias? ¿Sí? Perfecto. ¿Cuál es el acuerdo? Es que, bueno, ellos solicitaron, como digo, fueron recibidos por comunicación. Nosotros, la pregunta que yo le estoy haciendo al pleno de acá de la comisión es que comunicaciones sea quien reciba y así nosotros lo derivamos y cerramos la etapa de las audiencias. ¿Perfecto? ¿Nos queda el colegio de profesores? Sí, también nos queda el colegio de profesores pendiente. ¿Cuál era el problema del colegio de profesores? Tenía una nueva fecha, claro. Y perfecto. Tendríamos entonces que comunicarnos con el Colegio de Profesores para definitivamente agendar esa fecha, ¿ya? Y derivar entonces a comunicaciones la audiencia del colectivo de los sordos. Eso acordamos, acuerdo, ¿no es cierto? ¿Sí? Perfecto. Gracias. Bueno, ahora vamos a la orden del día. Entrando a la orden del día, corresponde abocarse en primer lugar a la programación del trabajo de la comisión. Aquí voy a dejar al coordinador César para que explique esta materia. Gracias. Gracias, coordinadora. En el pleno de esta convención del día de ayer, se resolvió para unificar las fechas de cómputo de plazo de los 30 días que tienen para evacuar sus informes las distintas comisiones provisorias, que el día viernes 27 de agosto es el último día para la entrega de los informes de las distintas comisiones. En esa perspectiva, con la coordinadora Gloria Alvarado, acordamos una propuesta relativa a poder ordenar el trabajo de las subcomisiones de esta comisión y asimismo que podamos ir generando los debates para la redacción del informe final. Entonces, lo que le queremos proponer es lo siguiente, considerando de que el día 27 de agosto tienen que estar evacuados esos informes. Primero, que el día miércoles 18 de agosto y el día miércoles 25 de agosto tengamos sesión de comisión durante todo el día.
el día miércoles 18 de agosto, cada una de las subcomisiones deberían evacuar su primer informe preliminar para hacerle observaciones en el pleno de esta comisión y posteriormente que la subcomisión siga haciendo ese trabajo recogiendo las observaciones que se hacen en este pleno. Y el día miércoles 25 de agosto, las subcomisiones deberían entregar su propuesta final de informe. Ese día, además, deberíamos hacer la discusión final, dejar acordados todos los aspectos relativos a los informes de las subcomisiones para dejarnos el jueves 27 a esta coordinación con la Secretaría y eventualmente algún convencional más que nos pueda colaborar en esa tarea, proceder a la redacción final de esos informes. De más está decir de que lo que esperamos que se evacúe tanto el miércoles 18 como el miércoles 25 no son presentaciones, sino que ya son proyectos, ya son propuestas de informe, lo que implica un informe. Eso sería la propuesta de programación de la comisión para efectos de evacuar los informes. Miércoles 18 de agosto, la entrega del primer informe, miércoles 25 de agosto, la propuesta de informe final y la discusión final, jueves 26 de agosto, redacción final del informe de la comisión. ¿Abrimos la palabra sobre esta propuesta? Ando calmo hoy día, ¿se fijaron? ¿Habría acuerdo respecto a esta programación? ¿Hay unanimidad? ¿Nadie se opone? Perfecto, acordado entonces. Si les parece, vamos a ofrecer la palabra a un representante, en el caso por lo menos de la Subcomisión de Estructura Orgánica. Tenemos una coordinadora para que nos cuente más o menos el avance que han tenido en cada comisión para irnos preparando a las entregas de estos primeros informes. Paola, ¿me escucha? Convencional Estingo, que fue delegada el poder, la responsabilidad por parte de la convencional Grandón. ¿Usted podría informarnos, por favor? Sí, gracias, señor coordinador. Gracias, señora coordinadora. Gracias, señor secretario. Gracias, señores convencionales, convencionalas, convencionilis, convencionolos. Lo que básicamente hablamos ayer es que tenemos que afinar la concordancia con una subcomisión que se hizo en la Comisión de Reglamento, que va a ser la misma pega que nosotros, lo cual obviamente resulta absurdo. Nos comunicamos con ellos, lo hizo Paola, pero ellos están recién formándose, no tienen ni un trabajo ni nada. Frente a eso, nos pidieron una reunión, pero tienen que coordinarse entre ellos primero para después reunirse con nosotros y tomar una decisión en conjunto. Si vamos a trabajar juntos, si van a dejar de trabajar, vamos a dejar de trabajar nosotros, qué vamos a hacer para que no se duplique la pega, lo cual no tiene ningún sentido. Por lo tanto, estamos a la espera que ellos ya hagamos la reunión, pero ellos están, como digo, recién nombraron sus coordinadores, entonces están atrasadísimos, no porque se formaron después solamente, esa es la razón. Por otro lado, el señor don José y don Jorge, ¿cierto?, nos iban a entregar hoy en la tarde la propuesta que habían hecho, pero mucho más ordenada, porque el día anterior, hace varios días, nosotros aprobamos en el Pleno esa unidad financiera, administrativa y transparencia, y eso tienen que meterlo en su propio esquema, y eso lo presentaban hoy día. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a tratar de hacer hoy día es que don José y don Jorge nos entreguen sistematizado y ordenado hoy día su propuesta, para que nosotros ya la discutamos y si tenemos algo que aportar y discutirle todo eso.
y a la brevedad coordinarnos con esa subcomisión de reglamento. Eso es básicamente, no sé si se me va algo, lo veo en su casa y usted también está ayer, opinó mucho, por lo tanto si tiene algo que señalar también. Ah, sí, eso es la tercera cosa, perdón. Claro, es que es pega mía y yo me estaba corriendo. Se me encargó, con la ayuda de la convencional Cantuarias Rubio, que elaboráramos un, no sé si un mini informe, no sé cómo llamarlo, de dar cuenta de las condiciones laborales y la existencia de las distintas condiciones laborales de los trabajadores que operan en esta convención. Ya sea, o van a operar en el futuro. Estamos hablando de nuestros asesores, estamos hablando de aquellos que prestan servicios de empresas licitadas, estamos hablando de gente que va a ser contratada, por ejemplo, en la Secretaría Técnica. Entonces, yo voy a elaborar un informe, se supone, que no será muy grande, con la ayuda de Rocío, para tener claridad. Y si podemos ponerle algunas normas como de buen trato, por llamarlo así, lo vamos a hacer. Entendiendo desde ya, como lo señalamos ayer todos en la subcomisión, que no tenemos mucho que hacer porque nosotros no contratamos a ninguno, pero así todo creemos que las buenas prácticas tienen que imperar. Eso es lo que yo puedo decir. Solo a modo de recordatorio, lo que tenemos que evacuar finalmente como comisión son tres productos. El primero está radicado en la subcomisión de presupuesto, que es esto de acuerdo a las normas básicas de funcionamiento provisional de la Convención Constitucional, que es identificar las necesidades presupuestarias y administrativas para el desarrollo óptimo del proceso constituyente. Eso le corresponde a la subcomisión de presupuesto. Y a la subcomisión de estructura orgánica y gestión de personas le correspondería entonces la elaboración de una propuesta de diseño institucional que contenga estructura administrativa, funciones y responsabilidades. Y asimismo proponer una política de condiciones laborales para funcionarios y equipos de apoyo de las y los convencionales, de cobertura en materia de cuidado y bienestar en el ejercicio de sus funciones. Coordinadora Alvarado, respecto a la subcomisión de presupuesto. Sí, bueno, luego de terminar la obra que se nos había encomendado, ¿no es cierto?, o más bien dicho, el trabajo que se nos había encomendado de elaborar la propuesta de la creación del Comité de Externo de Asignaciones y el Área de Administración, Finanzas y Transparencia, que se logró la semana pasada, y luego todo el trabajo de establecimiento y distribución de asignaciones. Ya entramos en materia con respecto del objetivo que nos convoca a esta subcomisión, que es el que acaba de señalar el coordinador César, que es identificar las necesidades presupuestarias y administrativas para el desarrollo óptimo del proceso constituyente. Bueno, el día de ayer estuvimos deliberando toda la tarde, se estuvieron dando ideas con respecto de este trabajo. Salieron varias cosas interesantes, inclusive metodología de trabajo, que lo propuso el convencional Voto. Y acordamos finalmente lo siguiente, que hoy día, por lo menos en la tarde, si es que ojalá alcanzamos toda la tarde, si no tendríamos que continuar mañana, elaborar una propuesta para presentarla al resto de los convencionales para que le puedan hacer indicaciones, de manera de partir con algo. No podemos en la misma subcomisión elaborar un documento, sino que tenemos que traer una propuesta tal y como se hizo también en los proyectos anteriores. Así que en eso quedamos, coordinador César, de poder articular este trabajo de esa forma, ¿ya? Así que eso podemos informar. Gracias. Disculpe, ¿puedo pedir palabra? Sí, es que solamente para, tal vez, coordinar, si me permitiera complementar algunas cositas que también se han abordado, que claramente tienen relación a lo que la coordinadora ha mencionado, pero que también me gustaría dejar un poquito en claro, para que lo tengan
presentes, sobre todo aquellos y aquellas que no están en nuestra comisión. Y es que hay que generar un presupuesto año 22, que es lo que dijo la coordinadora. Para poder generar ese presupuesto año 22 existen dos fórmulas. Una sería que desde nosotros, o nosotras desde la coordinación también, apareciera una propuesta de presupuesto, que no es muy difícil de levantar a propósito de lo que ya existe previamente y que podría luego, obviamente, consultarse al Comité Externo de Asignaciones para que lo pueda revisar. Y posterior a eso, ¿cierto?, hablar con la SECPRES, de acuerdo también a lo que ellos consideran que debiese ser, digamos, la propuesta presupuestaria 2022. Posterior a aquello, a nuestro modo de ver, y bueno, por eso también la propuesta del convencional voto, que me parece que es bastante buena, que es levantar también los requerimientos a través, digamos, de búsquedas de qué es lo que es necesario abordar. Obviamente en eso también vamos a tener la comisión de participación, que claramente va a requerir un grado de presupuesto adicional. Y por otro lado, la comisión de descentralización. Para ello también sugiero, a propósito de que la partida presupuestaria va a estar discutiéndose en el mes de septiembre y ya nos encontramos en el mes de agosto y probablemente el 27 de agosto, cuando a ustedes acaban de mencionar que es el plazo para entregar nuestro informe, deberíamos también presentar un informe al Pleno. No sé si eso, porque, o sea, perdón, ese informe al Pleno y el Pleno también revisar cuál es la partida presupuestaria que se está pensando para el año 2022 y que debe además discutirse no solo con la SECPRES sino que con la DIPRES también y con el Senado. Y en eso a mí me gustaría, y sabemos que sería interesante tal vez invitar a la senadora Rincón para que nos ilustrara de qué manera podemos, digamos, presentar y de qué forma puede llegar esto a buen puerto. Tengo algunos miedos o tal vez algunos, no, la palabra no es miedo, pero tengo tal vez algunos reparos, aunque sea primeramente la SECPRES quien presente el presupuesto, porque eso va a significar que puede contravenir con nuestra propia propuesta y eso obviamente va a crear otra bataola relacionada con los recursos de la convención. Y yo no sé si es posible, no sé si es en esta etapa, no sé si después en temas emergentes es posible hablar con respecto al informe de ejecución presupuestaria del subsecretario Pavés, que tal vez eso lo quisiera dejar también en tabla, si me pudiesen dar unos minutos para poder comentarlo. Gracias, convencional María José Oyarzún, por complementar también el pequeño resumen que hice respecto de la actividad del día de ayer. Como tenemos todo un trabajo, solamente hice un resumen, así que lo agradezco mucho el complemento. El convencional voto también se inscribe para la palabra. Sí, muchas gracias, ¿cierto? Agradecer a la convencional Gloria Alvarado, que nos va a hacer una propuesta de metodología de trabajo y precisar que está vinculado a todo lo que es el levantamiento de información, vinculado a los aspectos financieros de la convención en su totalidad, como a los aspectos del punto de vista administrativo. ¿Ya? Y además, que va a tener como resultado final, sin lugar a duda, que tener este producto de presupuesto para que sea conducido y canalizado a través de la institucionalidad, convención constitucional que corresponde. Es decir, nosotros como comisión provisoria vamos a tener un producto final que va a ser este presupuesto, más la definición conceptual de las necesidades presupuestarias y administrativas, las cuales estarán incorporadas, ¿cierto?, en también el reglamento, ¿ya?, de tal forma de poder tener precisión que las glosas que se definen en el presupuesto de la Nación las podemos abrir y precisar a través del reglamento. Por ejemplo, si hablamos de participación y se define en el presupuesto nacional la glosa participación, nosotros tenemos la potestad para poder establecer en el reglamento que
el concepto participación que está vinculado al presupuesto nacional se distribuye de la siguiente forma. Y ese esfuerzo entonces de precisión del concepto global del presupuesto de la nación lo podemos entonces precisar a través de nuestro reglamento y de esa forma tener un presupuesto mucho más pedagógico, más explicativo y más transparente. Ahora, por su parte, es importante también confiar en la institucionalidad y en el profesionalismo de nuestra institución, convención constitucional, respecto a la conducción que deben hacer con las instancias que corresponde. ¿Y cuáles son estas instancias entonces? Que la convención, como cuerpo, a través de su mesa y a través de la asesoría del área de administración y finanzas, pueda conversar con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo para efectos de presentar estos requerimientos presupuestarios para que sean incorporados en la discusión del Parlamento durante los meses siguientes. Por lo tanto, confío en la conducción y el liderazgo de nuestra institucionalidad para que con las diplomacias, las empatías y el profesionalismo que amerita, ¿cierto?, podamos llegar a buen puerto en este sentido. Gracias. Gracias, convencional voto. Muy completa la información que está entregando y en eso nos vamos a abocar en la subcomisión. Convencional Castillo está también en línea. Gracias, señora coordinadora. Quiero manifestar mi preocupación por el tema del presupuesto 2022. El presidente de la República tiene que presentar el proyecto de presupuesto al Parlamento más tardar el 30 de septiembre. Eso significa que el proyecto de presupuesto está elaborado antes y la presidencia tiene que estudiarlo y dar los últimos toques a ese proyecto de presupuesto que ha sido elaborado durante todo este año, ¿no? Es decir, a partir del 1 de enero del 2021 se empezó a elaborar el presupuesto 2022. Y yo creo que la mayoría de las instituciones públicas ya tienen su proyecto de presupuesto hecho. Entonces, nosotros obviamente no podemos cumplir con ello por nuestra naturaleza y por nuestra constitución a partir del mes de julio, nuestra instalación. Entonces, lo que yo creo que hay que apurar más el paso frente al proyecto de presupuesto 2022. Yo sugiero que veamos o la convención, quien corresponde a la convención, me imagino que la mesa, consulte con la SECPRES qué es lo que hay en SECPRES de avanzado del presupuesto 2022. Y de tal manera que a lo mejor no hay nada porque lo tiene que hacer la convención. Yo no quiero decir que la SECPRES no salga el presupuesto, lo que estoy diciendo es que si hay algo ya avanzado, cuál es el trámite, cuáles son los plazos que tenemos, yo me temo que tenemos mucho menos tiempo de lo que estamos pensando. Entonces, creo que es bueno tomar esa precaución y que ya la mesa de la convención se comunique con SECPRES sobre este punto y de tal manera de establecer un calendario al interior de la convención para trabajar el presupuesto. Yo estoy seguro que ese calendario no va a ir más allá del 17 de septiembre y para cerrar este tema. Después, estoy de acuerdo con la convencional María José Oyarzún, quizás es bueno pasárselo al Comité Externo de Asignaciones, pero la verdad de las cosas es que para ver el tema de las asignaciones, porque esa es la responsabilidad del Comité Externo. No ve toda la cosa presupuestaria. Y enseguida de ahí a la SECPRES. Ahora, ¿cómo se va a negociar entre la SECPRES y la DIPRES, la Dirección de Presupuesto? Porque ahí se corta el presupuesto. Entonces, yo creo que ahí hay que ver también una participación que la convención o el representante de la convención, alguien de la mesa, nuestra presidenta, en fin,
puedan estar en esa negociación con la DIPRES, porque hay que explicarle a la DIPRES todo el trabajo que vamos a hacer. Aquí no se trata de llegar y presentar números, hay que explicarle, mire, esto se va a gastar en esto, en esto, en esto, y estas son los trabajos que hay que hacer, y estos son los gastos que respaldan ese trabajo. Entonces, a mí me parece que hay que apurar más el tranco, y pediría que la mesa de la convención tomara rápidamente esta semana contacto con las Express para ver qué es lo que hay de esto, cuáles son los plazos que tenemos y ponernos a trabajar en ello. Vuelvo a insistir, el presupuesto es facultad nuestra, pero como está en un programa de las Express, hay que ver qué es lo que ellos tienen ya avanzado o pensado, y sobre esa base empezar a trabajar. Y si no hay nada pensado, bueno, habrá que empezar a hacerlo, y eso es un desafío mayor. Gracias, coordinadora. Gracias, convencional Castillo. Es un tema que también estamos preocupados, pero lo vamos a ir abordando de a poco. Coordinador César. Gracias, coordinadora. Mire, yo comparto la preocupación que se ha planteado respecto al tema presupuestario del año 2022, sin perjuicio que creo que, a diferencia de la gran mayoría del resto de los organismos públicos, nosotros tenemos un problema presupuestario en el año 2021, porque, sin querer entrar en el detalle, porque lo podemos ver en los temas emergentes, pero no existe claridad de cómo se está ejecutando. Tenemos una anomalía desde el punto de vista de cómo se está ejecutando el presupuesto, porque recién tenemos el Comité Externo de Asignaciones, el área administrativa. Deberíamos, bueno, un tema para verlo en los puntos emergentes, deberíamos tratar de solicitar a la mesa de que nombrara al encargado de administración lo antes posible, porque todo eso hace de que la convención opere en régimen. Entonces, tenemos un problema de presupuesto primero 2021. De las primeras cosas que definimos al comienzo de esta comisión es que nosotros no nos íbamos a abocar al trabajo de propiamente tal de presupuesto 2022, sin perjuicio de que podemos hacer ver todo esto formalizarlos, porque ojo, con la coordinadora Alvarado ya los hicimos presentes a la mesa. De hecho, aquí lo que hay que comenzar a hacer es una tarea básica que se llama formulación presupuestaria, y como además nosotros no tenemos ninguna base porque no existíamos antes, eso significa de que hay que... Es una metodología que tiene la DIPRES para efecto de hacer eso. Entonces hay que hacer un proceso de formulación presupuestaria que va a ser más difícil que para otro organismo público, porque aquí estamos partiendo de cero. Y se lo dijimos a la mesa, le hicimos presentes, de hecho, muy informalmente sugerimos de que pidieran en comisión de servicio funcionarios que se dedicaran exclusivamente a hacer ese levantamiento de formulación presupuestaria. Pero lo que sí, tener siempre presente, por favor, que la primera tarea que tiene que resolver la subcomisión de presupuesto, y desde luego esta comisión también, es el tema de identificar las necesidades presupuestarias y administrativas del año 2021, que evidentemente eso va a servir de base para la formulación presupuestaria 2022. Entonces, por favor, yo creo que está muy bien, la subcomisión de presupuestos se ha dedicado harto a revisar el tema presupuestario año 2021. Creo que lamentablemente, por las razones que sean, eso está muy difícil de poder esclarecer. Nosotros tratamos con el equipo con el que trabajo yo de poder hacer una identificación a partir del informe que entregó la Subsecretaría General de la Presidencia, y la verdad es que con esa información no es posible conocer el detalle. Entonces, aboquémonos, por favor, a la tarea que nos fue encomendado y que sobre eso tenemos que responder, sin perjuicio de que deberíamos adoptar acuerdos en términos de sugerencia, formalizar a la mesa respecto al presupuesto 2022. Porque algo nos dijo ayer en la mesa de que estaban pensando que a lo mejor nosotros podíamos cumplir esa tarea, es algo que hay que discutir, pero eso significaría que evidentemente no podemos hacerlo hasta el 27 de agosto. Primero, el 27 de agosto tenemos que evacuar esta primera propuesta y ver ahí cómo continuamos con el año
2022. No sabemos la composición, si va a existir o no esta comisión, si vamos a ser nosotros mismos o no. Entonces, pero yo estoy de acuerdo con que hay que hacer presente a la mesa esta situación, porque estamos todavía muy enredados en 2021, pero 2022 ya está en la puerta, ¿cómo dicen? En la puerta del horno. Se quema el pan. Sí, se quema el pan, entonces está... disculpe, lo segundo es que otra de las cosas que acordamos también al comienzo de esta comisión es que como nuestro trabajo se desarrolla en forma paralela al trabajo de las otras comisiones, que también podrían eventualmente involucrar el presupuesto, lo que hemos transmitido es que nosotros no podemos hacer ese cálculo presupuestario porque estamos trabajando en paralelo. Entonces, se lo hemos manifestado también informalmente así a las demás comisiones, pero quizás sería bueno que desde esta comisión formuláramos un oficio a las demás comisiones de la convención a efectos de que consideren el tema presupuestario dentro de sus conclusiones. Porque si no, podemos encontrar muy buenas propuestas, pero si eso no va acompañado de una estimación, al menos presupuestaria, es muy difícil, la verdad, que eso se pueda llevar a cabo. ¿En la subcomisión? No tengo ni idea. Es que yo no pertenezco a esa subcomisión. Sí, gracias, coordinador César. De hecho, nosotros ayer estuvimos conversando acerca de esto, de la comunicación con las otras comisiones, de manera de poder recoger, de cierto modo, las demandas, las necesidades presupuestarias, tal vez no finitas, pero por lo menos que nos den los requerimientos especiales que tengan en relación a su trabajo, a sus tareas, a las tareas que tienen que realizar. Entonces, los temas emergentes los vamos a dar a conocer porque están acá más precisados, ¿ya? Así que... Pero queda claro que esa es tarea de las otras comisiones, ¿no? Sí, no, es tarea de las otras comisiones informar acerca de sus requerimientos especiales, ¿ya? ¿Vamos a cuantificar nosotros? No. Nosotros solamente, a ver, nuestro objetivo es claro en la subcomisión que tenemos que identificar las necesidades. No estamos cuantificando las necesidades. Independientemente que a lo mejor podamos hacer un avance con respecto a ello, que eso es otra cosa, claro. Pero nuestro objetivo primero es el que acabo de señalar, ¿ya? Así que eso es una tarea que, como digo, nos encomendamos el día de ayer. Hablamos muchas cosas, fue una deliberación como para llegar ya a cerrar temas y tomar acuerdos. Y dentro de esos acuerdos fue oficiar a algunas organizaciones como para poder cumplir con nuestro cometido. Secretario. Muchas gracias. Debo informar, acabo de recibir una comunicación del convencional Harry Jürgensen César, por medio del presente y a través suyo, a los señores coordinadores de la Comisión de Presupuesto y Administración Interior, informa usted mi renuncia voluntaria a la Comisión de Presupuesto y Administración Interior. Esto por ser mi intención. Por medio de la presente. Sí, mi problema. Por medio de la presente. Y a través suyo, a los señores coordinadores de la Comisión de Presupuestos y Administración Interior, informa usted mi renuncia voluntaria a la Comisión de Presupuestos y Administración Interior. Esto por ser mi intención permanecer en la Comisión de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial. Sin otro particular, Harry Jürgensen César. Gracias, secretario. Sí, de todas formas, yo entiendo que esto no está regulado, deberíamos poner en conocimiento ese antecedente a la mesa. Tiene razón. Pero pongamos el antecedente a efecto que ellos hagan el cálculo general. ¿Convencional Stinko? Sí, yo entiendo que lo que hizo el convencional Jürgensen está en el espíritu que hablamos ayer en el Pleno, que es muy bueno porque le deja espacio a otro y se dedica solamente a una de las comisiones. Yo lo celebro porque ahí hay un
un acto generoso. Bueno, pasamos al, en segundo lugar, a los temas emergentes. Al respecto, se hace presente que la Subcomisión de Presupuestos propone despachar los siguientes oficios. A la mesa de la Convención, para que tenga bien informar el estado de situación sobre la implementación del área de Administración, Finanzas y Transparencia de la Convención Constitucional. Voy a hacer una pregunta acá, secretario. Yo no entiendo nada, disculpen. Espera, ahí vamos a... Espera un segundo. Bueno, el objetivo de informar de esta situación, del estado de situación, en el fondo es para saber con qué personas nos vamos a comunicar, dado que tenemos materias claras de consulta hacia la mesa. ¿Ya? Así que ese es el objetivo de esa... Es solamente una consulta que nosotros estamos haciendo. Disculpe, no escuché bien. Sí, es solamente... Disculpe, estamos en puntos emergentes y estamos viendo el tema de los oficios que vamos a despachar. Sí, exacto, los oficios. ¿El primer oficio es a la mesa? A la mesa, sí, para que tenga bien informar la situación sobre la implementación del área de Administración, Finanzas y Transparencia de la Convención Constitucional. Es para saber, como digo, con quién nos vamos a comunicar en el trabajo que se nos ha encomendado como subcomisión. Yo haría un punto sobre eso. Creo de que, o sea, además de pedirle que informe, también le sugeriría de que proceda al nombramiento lo antes posible. No sé qué les parece, pero... Pero nos apuramos harto en generar esa instancia y la mesa ahora tiene que tomar la decisión. Me parece, por lo menos a mí, ustedes convencionales, ¿qué opinan con respecto a ello? Porque no sé si ya lo tendrán definido, pero es una consulta en el fondo que le estamos haciendo porque queremos saber, como digo, con quién nos vamos a comunicar. En el fondo es lo mismo prácticamente. ¿Sí? Perfecto. Bueno, asimismo, a la misma mesa, bueno, para que informe la cantidad de salas con que cuenta a su disposición la Convención Constitucional para el funcionamiento de las comisiones, con sus respectivos aforos y los criterios o protocolos que existen para la asignación de tales salas para el trabajo de las comisiones y para celebrar reuniones de trabajo, diferente a las sesiones de comisión, entre las y los convencionales constituyentes y sus equipos asesores y eventuales invitados. Y también del mismo punto, dice, a su vez, propone oficiar al Senado para que informe las salas que pondrá a disposición de la Convención Constitucional para el desarrollo de su trabajo y bajo qué condiciones. Esto, bueno, sabemos que hay un problema grave de salas, ¿no es cierto? Ya también está dentro de nuestras facultades. Dice aquí, la Comisión de Presupuesto y Administración Interior deberá analizar y resolver los asuntos internos propios del funcionamiento de la Convención con las siguientes facultades. Uno, supervigilar el orden administrativo e interno de los servicios de la Convención. Dos, regular el uso de los espacios para el funcionamiento de la Convención. Tres, las demás que determine el reglamento. Entonces, bueno, frente a eso, del punto dos, regular el uso de los espacios, estamos
también súper preocupados porque de verdad que de repente no tenemos dónde funcionar. De hecho, hoy día en la mañana estábamos funcionando en una sala y nos desalojaron, esa fue la palabra, porque tenían que ocupar la sala para otros fines. Entonces, la verdad es que nos preocupa muchísimo porque andamos buscando salas. Queremos trabajar, queremos trabajar y no tenemos sala. Entonces, es súper importante que podamos ya definir espacios de trabajo. ¿Convención al voto? Sí, dos cosas breves. De ese oficio, efectivamente poder señalar lo que establece el artículo 9, ya, para que haya una fundamentación jurídica del por qué estamos pidiendo eso. Y lo segundo es que considere nuestro colega Stingo, ¿cierto?, dentro del tema de la estructura orgánica, el tema de la gestión de los espacios o gestión del layout, ¿cierto?, que es súper importante, no sabemos si está en el planteamiento, pero que lo conversamos ayer en la subcomisión, la necesidad de que haya un área funcional dedicada específicamente y ojalá también conversamos que pudiera estar incorporado con dentro de alguna plataforma, que uno pudiera apoyarse en la tecnología para poder ingresar y saber si tienes o no disponibilidad inmediatamente, que sea algo más eficiente, incorporarle tecnología a eso. No sé si lo habrán pensado. Yo no tengo nada que ver con eso, colega. Yo voy a hacer un informe mini sobre la calidad de los trabajadores. Lo que sí podría decir en eso... Dentro de la comisión, sí, que están ustedes, en el diseño de la orgánica, ¿cierto?, incorporar un área funcional. Es que como le llegó la pelota delante a usted para que explicara, entonces ahora como llegó la colega, entonces le pregunto a ella. ¿Ah? Que conversábamos ayer, le comento, colega, de poder incorporar esa área funcional vinculada a la gestión de los espacios. No sé si estaba, si habían hablado. La vamos a considerar y la vamos a apuntar. Muy amable, gracias. Convencional Castillo. Sí, a ti. Yo respaldo la propuesta del convencional voto, en el sentido que alguien tiene que administrativamente preocuparse de los espacios, de todos los espacios, ¿no? Y por ejemplo, en comunicaciones, acabo de ver, a todos nos llegó un informe de comunicaciones que también está hablando de los espacios, en fin. Yo quería complementar solamente la petición del oficio, y quizás haciendo una claridad, porque cuando se habla de las salas, todos entendemos las salas de reuniones, pero acá hay otros espacios como oficinas, estas que están en el segundo piso. Yo creo que hay que tener una especie de inventario completo de lo que está a disposición de la convención, ¿no? Porque creo, señora coordinadora, que cuando usted habla de que, entre comillas, las desalojaron delante de haber sido a lo mejor de una oficina o estaban ocupando una sala, no sé. Pero también hay oficinas y hay necesidades de los grupos. Aquí decidimos no llamarlo bancada, pero bueno, hay grupos, listas, qué sé yo, que también necesitamos oficinas, ¿no? Entonces, creo que hay que incorporar también ese aspecto. Gracias, convencional Castillo. Sí, desalojaron, fue una palabra que igual nos causó preocupación, pero le pedimos que por favor la cambiara, que querían ocupar la sala, que por favor cambiara la palabra. Coordinador César. Sí, mire, yo creo de que esta materia, la verdad es que es bien preocupante, porque no, efectivamente, o sea, desde que no hay un lugar donde poder guardar la mochila, hasta que muchas veces las comisiones y las subcomisiones no pueden funcionar porque no hay espacio. Entonces, esta situación ya creo de que tomó un ribete que amerita que efectivamente lo revisemos, porque está afectando el funcionamiento de la convención. Entonces, no hay un tema de disponibilidad de salas, pero también hay un problema de la administración del edificio. Nosotros expusimos una vez en el pleno una situación que nos afectó como colectivo socialista, donde a través de un funcionario se nos ordenó salir del edificio bajo
la amenaza textual de que si no iba a solicitar auxilio a la fuerza pública. Quiero aclarar de que Carabineros no tuvo nada que ver con esto. Esto fue una amenaza que provino de un funcionario. Yo ni siquiera tengo claro de quién fue en específico esa persona, pero eso produjo de que inclusive a una hora en que no están las oficinas ocupadas, tuvimos que terminar a las 11:30 de la noche reunidos ahí en la calle, porque alguien dio una orden y yo no sé de dónde provino esa orden. Evidentemente nosotros, para no generar una situación más compleja, no nos resistimos al asunto. Pero yo creo de que, considerando la gravedad de la situación, yo aquí me voy a apartar un poco de la deformación profesional, y creo de que hay que hacer que esto sea un poco más ejecutivo. Yo la verdad que tengo hartas dudas respecto al tema de los oficios. Creo que uno también puede formalizar esto por otras vías que puedan ser más ejecutivas. Entonces, lo que yo propondría, que en vez del oficio, tomáramos como acuerdo de comisión solicitar una reunión a la mesa de la Convención Constitucional a efecto de tratar este tema, para que podamos tomar algunas resoluciones también prácticas, porque si no nos vamos a ir de oficio en oficio, en oficio, en oficio, y la idea es que esto lo podamos resolver lo antes posible. Porque además se nos han informado ciertas cosas de que, por ejemplo, se han ido puesto a disposición progresivamente una serie de instalaciones del Senado. Bueno, esta es una de ellas, pero hasta donde yo entiendo no es más que esta. Y hay más lugares, efectivamente. Además, hay una guardia prusiana para efecto de que nosotros también podamos ocupar algunos espacios del Senado. Entonces, hay algo que no está funcionando. Hay salas que están todo el día asignadas a determinados grupos. Eso no corresponde. Entonces, lo que yo quiero sugerir es ¿con que, baño privado? Con baño privado. Lo que yo quiero sugerir es que, en vez de hacer el oficio, acordemos como comisión, para efecto de darle también formalidad al tema, una reunión con la mesa directiva a efecto de tratar este tema en particular. Convencional Arrau, después convencional Grandón y convencional Stingo. Convencional Voto. No, sobre este tema de los espacios, coincido con todo lo que se ha expuesto acá, en el sentido que estamos un poco desorganizados de cómo se asignan. Dar un dato, aproximadamente hoy día tenemos a disposición de la convención un 30% de los metros cuadrados de este edificio. Entonces, de hecho, aquí al costado, a ambos lados de esta sala, hay salas donde sesionan las comisiones del Senado que están desocupadas. Y hacia allá hay otras dos salas más. O sea, en este piso hay muchas salas, en el piso arriba también. O sea, hay una cantidad de espacio de metros cuadrados habilitadas, listas para utilizar, importante en cuanto a los metros cuadrados. Entonces, yo creo que hay que tener esa reunión, mandar oficio, hacer todas las cosas, porque es un tema doméstico que la gente que nos ve de la casa como que no entiende, que nos quejemos por los metros cuadrados, donde dejar la mochila, que todos andamos con las cosas cuestas y lo entiendo perfectamente, pero es una cosa bastante fácil de solucionar, lo tenemos a la mano. Por otro lado, hay un convenio tanto de la Cámara de Diputados, que sí lo ha cumplido, que ha puesto muchos espacios y funcionarios a disposición de esto, y otro firmado con el Senado que no lo ha cumplido porque no ha puesto a disposición, salvo este hemiciclo, nada más a disposición de la convención. Por ahí parece que tienen algo de temor que los constituyentes circulen por su zona, por lo que dicen ahí. Entonces, yo creo que es importante. Yo oficié a la mesa directiva de la convención, nos respondieron que ellos también han reiterado al Senado esta solicitud de los espacios físicos, pero parece que no ha pasado nada. Entonces, yo creo que es importante, porque yo entiendo la incomodidad de ir a sesionar a otros lados, ¿no es cierto?, la Universidad de Chile, que está muy bien que disponga de los espacios, o el mismo Palacio Pereira, que está bien, estará a disposición, pero queda lejos. Es mejor, si hay espacio acá, utilizarlo acá y estar en un mismo edificio todo el día, es más práctico y evitamos esas salidas, que la verdad es que perdemos minutos que podríamos estar usando en cosas útiles. Entonces, yo creo que es muy importante reiterar esta reunión con la mesa para coordinar esto, amarrarlo con que se nombre luego al jefe del área de Administración y Finanzas, porque él, me imagino, que será la parte un poco más operativa de esto, de las solicitudes, y armar un procedimiento para que esta cuestión funcione. Y lo otro también, no solamente sobre las salas de reuniones, sino que hay hartas oficinas hoy día que se utilizan de manera bien desordenada. A todos nos ha pasado que estamos en una cosa, llega gente, o uno vuelve a una cuestión, está ocupada. Entonces, asignarlas de manera fija por grupo D o como se quiera llamar, pero para uno saber dónde llegar y dónde dejar las cosas, sino no es nada más que eso, ¿eh? Y va a ser
para grupos más o menos grandes, porque tampoco hay tantas oficinas. Eso, pero también hay que amarrarlo, y ahí podríamos oficiar y preguntar a SECPRES o a la unidad de asesoría técnica, ¿qué pasa con las señales contratadas de transmisión? Porque creo que hay solo 6, o sea, podemos transmitir, si no me equivoco, es el número que yo tengo en la cabeza, 6 señales simultáneas. Entonces, claro, si vamos a habilitar más salas y se va a llenar de subcomisiones, vamos a necesitar más. Entonces, para amarrar esas dos cosas, ¿ya? Porque entiendo cuando se fue a la Universidad de Chile, estaba la sala acá desocupada porque no se podían transmitir más simultáneamente. O sea, un tema no de espacio físico, sino que de capacidad de transmisión. Entonces, aparte de los metros cuadrados, que ya me relaté ese tema, es el tema también de la capacidad de transmisión, y eso solicitar a SECPRES que vea si se puede, cuánto cuesta, en fin, pero que lo resuelvan para que puedan sesionar todas las comisiones que quieran, porque cuando entremos en un mes más en materia, seguramente se van a ver muchas cosas en paralelo. Eso sería, muchas gracias. Gracias, convencional Arrau. Convencional Grandón. Bueno, a modo de información les comento, gracias convencional Stingo por apoyar, que la subcomisión a la cual pertenezco aprobó un organigrama, y en el organigrama se encuentra en la parte de administración, se encuentra la parte que dice operaciones y servicios generales. En este instante está en el organigrama esa comisión, o sea, esa entidad, y está contemplado en este órgano, así que es en este instante, lo tiene Jorge Elberle. Él es el que está encargado de revisar todas esas cosas. Así que, convencional Botoc, le contesto, sí, está considerado dentro del organigrama que estamos trabajando, y estamos trabajando junto con los señores Deep y Cortés. Gracias, convencional Grandón. Convencional Stingo. Convencional Voto. Muchas gracias una vez más por su gentileza, colega Stingo. Mira, yo vengo de un mundo privado, ¿eh? Y la verdad que a veces me espanto un poquito con tanto oficio y solicitar esto. Yo en lo personal propongo, yo, ¿qué haría? Y quiero ser como muy sensato en esto. Llamo por teléfono, hablo con Jaime Baza, llamamos con la presidenta, llamamos por teléfono inmediatamente al jefe de gabinete de la presidenta del Senado y que nos explique el tiro. Lo mismo haría, cierto, respecto al tema de finanzas, lo mismo haría con el Comité Externo de Asignaciones. Yo invito a que tengamos una mirada menos burocrática y más expedita para poder gestionar la solución rápido a estos temas. Gracias. Sí, sí. Bueno, sería de las dos formas en el fondo, porque yo creo que podríamos hacer el oficio igual para formalizar, ¿ya? Pero también conversar con ellos, convocarlos para que tengamos también una respuesta o una comunicación más directa. ¿Quién más? Parece que no hay más palabras. No. Ya, pero les propongo entonces como acuerdo que solicitemos formalmente por escrito una reunión a la mesa a efectos de tratar el tema de las instalaciones y de las señales para el funcionamiento de la Convención Constitucional, sin perjuicio de que vamos a hacer también las gestiones informales para que esa reunión se produzca lo antes posible. Lo que no hemos querido nosotros hacer es nosotros tratar directamente esto con el Senado, porque entendemos que por un tema de jerarquía, de conducto regular, no corresponde que nosotros nos relacionemos con otra institución del Estado que además hay conversaciones ya en esta materia desde la mesa directiva con la presidencia del Senado. Pero lo vamos a gestionar con la celeridad que siempre funciona esta comisión, así que con tranquilidad sí. Convencional Voto. Sí, bueno, como la subcomisión ya lo habíamos acordado ayer. ¿Quién? Ah, ya la convencioné. De inmediato. Obviamente vamos a solicitar esa reunión con la mesa. Convencional Cantuarias. Gracias, coordinadora. Yo estoy de acuerdo con el convencional Voto en términos de apurar la gestión del uso del espacio en este edificio, en el ex Congreso. Y creo que ya han insistido tanto el propio convencional Arrau, me parece que ha enviado 3 oficios
respecto de este mismo tema y no hay respuesta. Entonces, en la línea de lo que dice el convencional voto, tal vez esa reunión, y en la línea de lo que dice usted, coordinador, de no pasar o de seguir el canal regular, tal vez es oficiar para o solicitar una reunión, no sé si será a través de oficio o no, pero con todas las partes involucradas. Nosotros no sabemos específicamente cuántas, sabemos que hay varias, cuántas salas que no se utilizan en este mismo edificio, pero no sabemos cuántas son, cuáles son las que están ocupando hoy día ONGs, cuántas son las que están ocupando hoy día, lo digo porque hay carteles pegados ahí de ONG, cuando hay equipos de trabajo de convencionales que no tienen el espacio suficiente, ¿se fija? Entonces, yo haría, en la línea de lo que dice el convencional voto, yo me juntaría a resolver un asunto que lleva, esta es la sexta semana y seguimos igual que el primer día. Al principio habían responsabilidades de otras personas o de otras entidades, hoy día no, hoy día tenemos que solucionar esto nosotros y creo que no vamos para ningún lado si es que seguimos oficiando. Entonces, la reunión tiene que ser de trabajo. ¿Cuántas oficinas hay? Y eso no lo va a saber la mesa. Y si hay estas oficinas, ¿cómo es la distribución? ¿Cómo va a ser el tema con las personas encargadas de la transmisión? Que es lo que decía el convencional Arrau, es muy necesaria su presencia también. Entonces, esto yo lo haría a la brevedad. Esta semana una reunión para y la próxima semana ya, que este tema del layout y el tema del uso de los espacios esté solucionado. Creo que es incorrecto, inadecuado que nos demos tanta vuelta en una materia en que podemos resolver nosotros, por supuesto, con la autorización, la venia, la colaboración de otras personas como la mesa, la SECPRES, los funcionarios del Senado o quien sea necesario para resolverlo. Pero creo que ya 6 semanas, 3 oficios de por medio, ninguna respuesta, y nosotros dándonos vuelta en este mismo tema, ayer en la subcomisión, o cada vez que tenemos subcomisión creo que tratamos este mismo tema, en esta misma comisión, entonces yo le pondría suma urgencia, como se dice en otro órgano. Gracias. Sí, suma urgencia. Totalmente de acuerdo, yo creo que estamos todos alineados en la misma idea. Sí. Yo creo que de este punto de la sala, en el fondo, ya lo cerramos. Vamos a pasar a otro punto, que es con respecto a lo que estábamos conversando delante, de oficiar a las demás comisiones para consultarles. Sí, pero eso lo dejo acordado. Es que lo que pasa es que como está acá dentro de los puntos emergentes, no sé si ya eso quedó. Los puntos emergentes tenemos. Cierra un poquito. Sí, sí. Está bien lo que estábamos acá conversando. Es con respecto de oficiar a las otras comisiones y que, sobre las medidas. Espera un momento. Dice la subcomisión de presupuesto acordó oficiar a las demás comisiones consultándoles si para la implementación de las medidas que propondrá el Pleno existen requerimientos especiales o específicos que requieran una especial atención desde un punto de vista presupuestario. Lo anterior para que dicha información sea incorporada en la propuesta del proyecto del presupuesto 2021-2022. Acá habíamos señalado, secretario y bueno, subcomisión de presupuesto, que la respuesta la necesitábamos a más tardar el lunes 16 para ser conocida el martes 17. Estamos pensando acá que igual es muy pronto, ¿ya? Porque bueno, hay todo un trabajo de estas comisiones, cada uno tiene sus tareas súper propias que cumplir de aquí al 28. Entonces, yo creo que podríamos dar unos días más, secretario, coordinador, convencionales, para que pudiesen responder sobre estos requerimientos. Ofrezco la palabra. Coordinador César Valenzuela. Lo que yo sugeriría respecto a esto es que, considerando que este es un tema que también la comisión, bueno, de hecho ya lo teníamos resuelto, de que ese oficio se despache no desde la subcomisión de presupuestos, sino que se despache desde la comisión a cada una de las comisiones, pero
que dejemos bien en claro cuál es el motivo del oficio. Yo entiendo que el motivo del oficio es que ellos informen sus necesidades administrativas y presupuestarias, ¿verdad? Pero también, ojo, son comisiones provisionales, entonces también hay que ser cuidadoso con eso. Pero en segundo término, que creo que es lo más relevante, y es que el trabajo que desarrollen esas comisiones debe incorporar un componente presupuestario que deben tratarlo ellos, no nosotros, porque para nosotros es imposible porque estamos trabajando en paralelo. Entonces, esa es la médula de ese oficio, porque lo que no podría ocurrir es que si sale una propuesta, finalmente se despacha un informe el día 27 de agosto desde la comisión de, por ejemplo, de participación, y que nos digan, no, pero si esta materia de presupuesto elaborar el tema presupuestario, o sea, es imposible. Entonces, mejor, como dicen, cuentas claras, conserva la amistad, que eso quede muy claro de que el trabajo de esta comisión no es respecto a las áreas temáticas, tal como lo acordamos en la primera oportunidad. Sí, coordinador César Valenzuela, nosotros tenemos, nosotros tenemos bastante claridad que somos comisiones provisorias, ¿ya? Y obviamente vamos a abordar lo que se nos ha encomendado en el poco plazo que tenemos para trabajar. ¿Convencional voto? Sí, después continúo. Sí, para contextualizar, la petición está vinculada a lo que conversamos ayer sobre la metodología. ¿En qué sentido? Que cada comisión tiene que poder informarnos como un input, ¿cierto?, de las necesidades desde el punto de vista financiero y administrativo. ¿Qué es lo que nosotros debiéramos hacer? Esas necesidades, convertirlas en conceptos. Esos conceptos tendrían que estar vinculados al nombre de la glosa presupuestaria. Ayer, por ejemplo, puse un ejemplo cuando hablábamos del tema de la guardería. Por ejemplo, tenemos un determinado nombre en la glosa y la necesidad de guardería, por ejemplo, contratar una educadora párvulo, tendrá que estar entonces dentro de una glosa. Entonces, ¿cuál es la primera etapa de lo que conversábamos ayer? Es levantar los requerimientos, convertirlos en conceptos, y esos conceptos, ¿cierto? Nosotros, como yo he hecho la analogía de que nosotros tenemos que ser una especie de directorio de empresa, es decir, con esos conceptos nosotros le damos las instrucciones al área de finanzas para que ellos, no nosotros, ellos levanten el presupuesto conforme a estos conceptos que hemos definido gracias al input que va a ser resultado de la respuesta a este oficio, ¿ya? Por lo tanto, es importante precisar los distintos caminos, cómo vamos a ir funcionando al respecto. Y una vez que Finanza levante en números, entonces ellos nos hacen un preproyecto de presupuesto para que nosotros podamos discutirlo, analizarlo, y eso se conversará, cierto, después en relación a lo que planteé en mi primera intervención, de la necesidad de tener algunos objetivos más claros desde el punto de vista de números, en coordinación con el área de finanzas, en coordinación con el Comité Externo de Asignación, en coordinación con la mesa, en coordinación con el Poder Ejecutivo y Legislativo. Todo esto hay que definirlo, definir los pasos en una carta GAN, pero eso es un poco lo que se está planteando en ese, respecto al espíritu de su oficio. ¿Hacer una aclaración, me permite? Sí, por favor, convencional. Yo lo único que voy a tratar de ser lo más explícito posible. Yo lo único que quiero que quede claro, de acuerdo a lo que nosotros acordamos en la primera sesión, es ser extremadamente cuidadosos con la redacción de ese oficio a las demás comisiones a efectos de que no se genere una expectativa de que nosotros vamos a elaborar un presupuesto de lo que está desarrollando esa comisión, porque eso no es efectivo. No, nosotros no vamos a hacer eso, es humanamente imposible por un tema, primero porque no tenemos las capacidades para poder hacer eso, en términos de lo que involucraría hacer, imagínense, 4, 5, 6 formulaciones presupuestarias, y en segundo término porque el trabajo que ellos determinen va a finalizar en paralelo al trabajo que nosotros también finalicemos, entonces es imposible. Solo dejar claro eso. Por eso que, a lo mejor yo le entendí mal convencional voto, pero esto de que ellos van a generar las necesidades, se lo van a pasar a la comisión nuestra, nosotros lo vamos a mandar a administración para que administración haga un presupuesto, eso sería lo ideal, pero eso no va a ocurrir.
porque de hecho ni siquiera tenemos encargado todavía administración, entonces ojo con las expectativas que generemos en las demás comisiones. Bueno, gracias, coordinador César Valenzuela. Estamos nosotros de acuerdo en el fondo en lo en que tenemos que. Un segundo. Sí. Bueno. Tengo entendido que tenía la palabra, no sé si se me va a dar. Sí, sí, ¿sí? Ok, ya. Perfecto. Después continúo, que voy a ordenar acá un. Sí, es que quería responder también a propósito de lo que dice el coordinador, tal vez. Vaya al baño, compañero, y después. No, no. Lo que pasa es que, bueno, a mí me preocupa esa formulación porque, como ustedes sabrán, tanto la Comisión de Participación Ciudadana como la Comisión de Descentralización están levantando solicitudes que van a ser, que van a requerir partidas presupuestarias, de las cuales nosotros podemos o no opinar o tener algún grado de injerencia en ello. Pero son partidas presupuestarias que se van a levantar porque definen el trabajo finalmente de la convención y deben estar incorporadas en el reglamento que nosotros y nosotras vamos a votar posterior, ¿verdad?, a nuestros trabajos como comisión. Comprendo que nosotros y nosotras no tenemos ningún tipo de injerencia como para poder decirle, ¿sabe qué, chiquillo? La verdad, esto se puede aprobar o no se puede aprobar, porque nuestro único, digamos, lo único que nosotros podemos manifestarnos es a las asignaciones, que es lo que votamos el día de ayer, y lo otro es ya una solicitud expresa a el presidente de la República para que genere un decreto y nos ingrese recursos adicionales a ciertos ítems a los cuales nosotros no podemos, de los cuales nosotros no podemos pronunciarnos. Pero creo necesario que nosotros y nosotras, como Comisión de Presupuesto, a propósito que nuestro objetivo es levantar los requerimientos de los y las convencionales, y entre esos están los requerimientos de la Comisión de Participación Ciudadana o Participación Popular, no recuerdo el nombre, y de descentralización. O sea, nuestro deber es levantarlo, y eso está dentro de nuestros objetivos, y con eso comparto con el convencional voto a propósito de eso, más allá de las expectativas que se puedan hacer, pero eso es parte de algo que debe probablemente quedar formulado en el reglamento, no solo para este periodo, sino que también para el periodo 2021. O sea, todo el proceso de la convención constitucional va a ser, o sea, va a quedar de alguna forma consagrada en el reglamento. Es decir, si hoy en día nosotros desestimamos lo que la Comisión de Participación y la Comisión de Descentralización va a exponer con respecto a lo que se requiere para una efectiva descentralización o participación, yo creo que estamos incurriendo en un error a propósito que tiene que quedar consagrado en el reglamento, y ya veremos, ¿verdad?, si es posible o no que el presidente de la República o la presidenta de la República en el futuro pueda entregar los recursos asociados a esos requerimientos. Pero me parece muy desde esta comisión que es parte de nuestro objetivo levantar esos requerimientos. Sí, adelante. Estoy completamente de acuerdo con lo que señala la convencional Oyarzún. Absolutamente de acuerdo. Efectivamente, es tarea de nosotros hacer ese levantamiento. Que ese levantamiento no es igual a que se levante la necesidad y que nosotros le pongamos un número. Ese es mi matiz. Nosotros no podemos poner ese número. No nos corresponde. Coordinador, solamente. Sí, no, es que nosotros lo tenemos súper claro como subcomisión. Es decir, nosotros vamos a avanzar todo lo máximo que podamos. De hecho, vamos a identificar las necesidades tanto nuestras como también oficiar a las diferentes comisiones para que también nos manifiesten sus necesidades especiales. Y luego vamos, como digo, a avanzar, y tal cual como lo han señalado la convencional Oyarzún, hasta cuando podamos. Es decir, si lo podemos cuantificar, genial, y si no, no importa. Pero lo importante es que podamos avanzar en este punto. Ideal si pudiésemos tenerlo cuantificado, pero bueno, vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Lo importante, nosotros tenemos la mejor intención de hacer el trabajo, si no tenemos. Tal vez el tiempo nos va a faltar, la metodología especial que utilice el Estado tal vez no la vamos a tener a mano, pero de alguna manera vamos a tratar de avanzar dentro de nuestras facultades.
Lo que iba a señalar de antes es que estamos de acuerdo que sea la comisión quien oficia a las comisiones, no que sea la subcomisión como lo habíamos acordado. Esta idea surge de la subcomisión y aquí como se ha conversado también que es importante que la comisión misma o la otra subcomisión pueda tener la información, nazca de acá, ¿ya? Así que... tendría que surgir de acá la invitación a las diferentes comisiones. ¿Y que nos contesten dentro de qué plazo? El plazo, habíamos dado un plazo muy breve, yo creo que podríamos prolongarlo un poquito más, tal vez una semana. Lo dejamos para el 15, 14, para el martes. El lunes 16, el primer informe va a ser el 18, ¿sí? El segundo informe el miércoles 25, por lo tanto una semana sería el lunes 23. Por eso el tema de los plazos. Yo creo que para el lunes 23 tendrían un poquito más de plazo y van a estar más organizados, porque como algunos están partiendo y se están dividiendo en subcomisiones, ¿les parece? ¿Es el 18 de agosto? Sí, pero... A ver, un momentito. Sí, disculpe, cortito. Eso no obstante a lo que hablábamos delante, de que igual podemos conversar de manera informal y avanzar. Ok. Perdón, convencional Isabel Yersun. Sí, tenante estaba. Disculpe. Sí, mira, yo pertenezco a los pueblos originarios. Nosotros tenemos que implementar la consulta indígena, así que sería súper importante que en ese oficio indicaran todo lo que están diciendo acá, porque para nosotros... relevante tener la información que están diciendo de que vamos a tener que nosotros elaborar el presupuesto y también prácticamente ver a qué glosa se puede imputar el gasto, porque de aquí no lo van a hacer, lo que están diciendo. Entonces, para nosotros no es tan simple como para ti, Gloria. Para nosotros es un problema, es complejo y en este momento estamos en audiencia. Entonces, para saber los tiempos que tenemos para poder llegar con los insumos, porque no nos podemos quedar fuera del presupuesto. Totalmente de acuerdo. Sí, la idea es que lo podamos conversar aquí. ¿Qué fecha podemos proponer? Porque como el primer informe es el 18, estamos viendo por un tema de premura de tiempo. Pero si no está en esa fecha, ideal que, o sea, que lo podamos tal vez tener a la segunda fecha. Si es que está también, si yo entiendo que es una materia compleja, ¿ya? Y precisamente por eso es que yo decía que vamos a avanzar dentro de lo que podamos como comisión, porque no nos podemos poner metas muy sofisticadas si no vamos a tener la información al alcance de nuestras manos. Por eso es que tenemos que ser realistas con esta información. ¿Convención al voto? Sí, dos cosas. Respecto al tema de los pueblos originarios, como son parte de distintas comisiones, ¿cierto? Es importante también, bueno, no soy yo quien para venir a dar consejo, pero en términos de la coordinación, para que, claro, efectivamente estén incorporados, pero desde el concepto, desde las comisiones, ¿cierto? Los requerimientos. Eso por una parte, si es que no estoy entendiendo mal. Y lo otro, que no hay que confundirse. Una cosa es el levantamiento de los conceptos, y por eso que yo apoyo la idea de que demos plazo hasta el lunes 16, porque una cosa son los conceptos para poder vincularlos a las glosas presupuestarias y tener claros esos conceptos, y esos conceptos coincido con cierto con María José en el sentido de poder establecer dentro del reglamento los conceptos financieros, ¿ya? Porque la glosa es una partida, es un nombre más general, pero eso tenemos que aterrizarlo a las necesidades de la convención. Entonces, ese concepto general tenemos que nosotros subdividirlo, crear subítems, y esos subítems que no están en la glosa presupuestaria del presupuesto de la Nación sí pueden estar en el reglamento. Por lo tanto, mi propuesta es que efectivamente demos plazo hasta el lunes para poder levantar los conceptos, ¿ya? Del punto de vista presupuestario administrativo. Y una vez que tengamos claros los conceptos, entonces, el área de finanzas que esperemos que esté creada a la brevedad, ¿cierto?, pueda hacer este levantamiento numérico, ¿cierto?, para que sea discutido posteriormente en las diversas instancias, en las mismas comisiones, la comisión de presupuesto, etcétera, para no pillarnos con el tiempo
porque eso además involucra el día de mañana tener reuniones con la Cámara de Diputados, con el Senado para efecto de poder, y con las Express para efecto de poder aterrizar estos requerimientos y darle forma. Convencional Isabel Oyarzún, ¿cree usted entonces que podrían tener más o menos definición de los conceptos y en qué plazo, por ejemplo, para tratar de incorporar todas estas materias en el proyecto que queremos elaborar? Isabel Godoy y Isabel... María José Oyarzún. Perdón, porque se me confundía. Isabel Godoy. Esta semana... precisamente estamos en audiencias con organizaciones indígenas y con universidades y otras instituciones para que nos den insumos de cómo operar con la consulta. Terminamos esa audiencia y hacemos el levantamiento de cuál va a ser el mejor mecanismo para ese trabajo territorial y también apoyarnos con otras ONG o con... por instituciones que ya han hecho el levantamiento y saber cuánto nos va a costar la consulta indígena. No tenemos más o menos fecha, ¿no es cierto? No lo sé, pero si es necesario, bueno, nosotros, no, yo ando con sueño ahora porque nos quedamos trabajando hasta las 12, 1 o 2 de la mañana, los escaños reservados, viendo esto, porque de verdad que nos preocupa. Y vamos a tener que trabajar más nomás, ¿no? Porque somos los interesados. ¿Resolvamos? Sí. Ok, gracias. Un momentito, por favor. Ya, bueno, el acuerdo entonces es que vamos a oficiar a las diferentes comisiones para que presenten sus necesidades especiales a modo de identificación de necesidades, ¿ya? Y que en términos de presupuesto, no sé cómo expresarlo, secretario, igual, porque vamos a tratar de, nosotros dentro de lo que podamos vamos a poder tratar de avanzar, pero no es la misión de esta comisión hacerlo, para que quede claro, ¿ya? Cada comisión, de acuerdo a sus requerimientos, los tendrá que valorizar en su momento, o la unidad administrativa, claro, que pueda apañar en eso. Así es que, para que quede acordado, secretario, ¿ya? Por favor, ¿les parece, en todo caso, que quede acordado de esa forma? ¿Sí? ¿Alguien se opone a esto? ¿A esta medida, no? Ok. Disculpe, para no decir que apruebo algo que en realidad todavía no estoy entendiendo, quisiera una explicación detallada de lo que se está diciendo. Es que vamos a oficiar a las comisiones para que presenten sus necesidades, sus requerimientos, para nosotros tener esa identificación de necesidades como comisión, que es nuestra misión, pero no necesariamente que nosotros las vamos a valorizar, porque esa es una misión o de cada comisión o del área de administración y finanzas. Eso es el punto. Ya. Claro, nosotros no vamos a valorizar nada, entonces nos vamos a poner, nuestra única valorización que vamos a hacer durante todo el trabajo de la comisión va a ser la valorización que hicimos a las asignaciones. El resto de las necesidades que estén aquí o que se desprendan de los y las convencionales, no las vamos a valorizar, es una decisión nuestra como comisión. Estamos hablando solamente de un oficio en particular que vamos a enviar a las comisiones, ya para que no se creen expectativas que no nosotros vamos a hacer ese trabajo de valorizar, sin desmedro de que lo mencionábamos hace un ratito, de que nosotros como comisión o como subcomisión de presupuesto, por ejemplo, vamos a tratar de avanzar al máximo dentro de los plazos que tenemos para elaborar en primer término nuestra propuesta. Que por mandato se nos ha encomendado y luego avanzar dentro
de los plazos que tengamos, ¿ya? En lo máximo. Eso es lo que señalaba. Es que tengo una duda. Mira, sí. lo que pasa que a nosotros se nos mandató levantar, ¿verdad?, las necesidades de los y las convencionales, y ese es nuestro objetivo, y en parte además están las otras que tienen relación con la administración, etcétera, etcétera. La única necesidad que nosotros levantamos hasta el momento y que hemos levantado hasta el momento es la necesidad que tiene relación al artículo 24, perdón, al subtítulo 24, ¿cierto? Que es, son las asignaciones. Yo consulto si es una decisión, porque hemos levantado presupuesto, de hecho ya lo hicimos. Lo hicimos, o sea, perdón, yo veo que convencional Valenzuela niega con la cabeza, pero lo hicimos al momento de, por ejemplo, determinar las asignaciones, determinar, por ejemplo, la manutención, determinar también los gastos operacionales. Cuando nosotros estamos levantando eso es porque hicimos un levantamiento presupuestario de eso. De hecho, hicimos una propuesta. Ustedes hicieron una, algunos hicimos otra, el otro acá al frente hicieron otra. Hicimos una propuesta de levantamiento de asignaciones. Ya, me imagino que eso tiene relación porque es lo que nosotros podemos hacer como convencionales que está estipulado dentro de la ley, ¿cierto?, del artículo 134. Pero mi consulta, a propósito de las otras necesidades presupuestarias que se están levantando a lo largo de esta convención y de las comisiones que se encuentran sesionando, es que nosotros nos vamos a, digamos, a, y pregunto si es una decisión, porque es algo que imagino que tenemos que definir entre todos y todas, si nosotros nos vamos a restar de hacer un levantamiento financiero con respecto a eso. Puede que yo comparto con cada uno de los y las convencionales que han dicho, o sea, en realidad con César, que es el que ha mencionado, con convencional Valenzuela, que es muy engorroso, lo cierto es levantar las necesidades del resto de los y las convencionales. Si esa es nuestra misión, que era levantar las necesidades, pero nosotros no las vamos a cuantificar, entonces nosotros nos desprendemos de eso. Y yo quisiera decir, si es una decisión, tenemos que tomarla, votarla y además encomendar a la unidad de administración y finanzas para que ellos lo hagan. Porque es una necesidad que debe y que no creo que sea parte de los objetivos de participación ciudadana, ni tampoco creo que sea parte del objetivo de la de descentralización, el generar presupuesto para ver que cuánto todo lo que requieren, cuánto cuesta todo lo que requieren. Entonces, si nosotros como comisión, que somos los encargados de hacer los levantamientos presupuestarios, o por lo menos los levantamientos de los requerimientos de cada uno de los convencionales, no los vamos a cuantificar, yo sugiero, a propósito de resguardar a esta comisión en términos de sus facultades, sugiero que podamos darle esa responsabilidad, y ojo que sea una decisión, y dar a través de oficio, como votación, esa responsabilidad a la unidad, porque o si no, esto va a quedar, va a ser una bolsa de gato, se lo aviso enseguida. Es decir, va a venir la comisión, va a presentar sus requerimientos, nosotros no los vamos a cuantificar, y luego vamos a decir, no, si en realidad esa era menester de finanzas, pero nadie le avisó a la unidad financiera que tenían que hacerlo, y nosotros nos estamos desprendiendo de esa responsabilidad, o simplemente no la estamos tomando, no la estamos definiendo. Pero creo que es una decisión seria. No es como llegar y decir, ¿sabes qué? Chiquillo, no se armen expectativas, sino que hay que hacer el trámite necesario para que eso termine definido y que sea transparentado y que lo sepa no solo esta comisión, que lo sepan todas las comisiones y además, sobre todo, la unidad financiera, que es la encargada de hacer ese levantamiento presupuestario. Convencional María José, muy de acuerdo con lo que señala. La verdad es que a nosotros nos ha preocupado mucho este tema, pero ¿cuál es el problema que hemos visto? Es el factor tiempo. Y por esa misma razón sentimos que vamos a alcanzar a levantar las necesidades y idealmente cuantificarlas. Siempre, o sea, todo el rato hemos estado diciendo que idealmente cuantificarlas, pero si no alcanzamos, que esa misión, y ahí estoy totalmente de acuerdo, que se le encomiende al área de administración, finanzas y transparencias, porque ellos tienen continuidad y nosotros no. Ese es el punto.
Por esa razón es que se estaba pidiendo como un acuerdo. Ahora, si lo votamos, también, mejor todavía, porque de esa forma se hace de forma más democrática, que todas y todos puedan opinar y votar en el fondo. O sea, ya hemos opinado en el fondo. Sí, pero primero está convencional voto y después convencional Valenzuela. Sí, muchas gracias. Sin lugar a duda que el concepto de necesidad que está establecido, ¿cierto?, en las normas básicas de funcionamiento, no está definido, no está precisado. Y de ahí justamente viene, María José, ¿cierto?, esta situación, ¿ah?, de discusión. Y por otra parte, tenemos también un tema de la realidad en este momento, que no está instalada el área de finanzas, ¿cierto?, de la convención. Porque sería distinto que si nosotros hubiésemos tenido el área instalada de administración y finanzas, ya tendríamos al jefe de finanzas aquí conversando con nosotros y poniéndonos de acuerdo, etcétera. Entonces, y por otra parte, también tenemos una situación de realidad que es necesitamos avanzar luego por todo lo que viene la discusión del presupuesto para el año 2022. Entonces, ¿qué propongo yo así, bien, de manera bien concreta? Me parece que sería bastante atendible que nosotros entendiéramos el levantamiento de necesidades en cuanto al levantamiento de los conceptos presupuestarios que requerimos incorporar en el reglamento y que sean acordes con las glosas presupuestarias establecidas en la ley de presupuesto. Punto uno. Y a esa propuesta yo le agregaría, ¿cierto?, que nosotros como Comisión de Presupuesto y Administración Interior, ¿cierto?, presentaremos al área de finanzas lineamientos generales para que sean incorporados en el presupuesto. ¿Y por qué lo digo lineamientos generales? Porque si el jefe de finanzas lo tenemos mañana a las 12 del día, sin lugar a duda que nos reunimos inmediatamente con él y podemos avanzar, pero no nos dejemos amarrados, efectivamente, porque puede que no nos resulte, quedamos mal, a ponerle números, sino establecer lineamientos generales presupuestarios para que sean incorporados en la propuesta de presupuesto que se va a conversar en su momento con la Secretaría General de Gobierno, ¿cierto?, y con el Parlamento a propósito del presupuesto 2022. Lo dejo hasta ahí, esa es la propuesta. Gracias, convencional voto. Coordinador César Valenzuela. Yo solo, por favor, porque llevamos mucho tiempo discutiendo este tema y creo de que estamos de acuerdo en general, si solo hay que afinar los conceptos. Fue una decisión de esta comisión que se votó, se acordó de que nosotros no nos íbamos a hacer cargo del presupuesto 2022 y en segundo término de que no era imposible para nosotros cuantificar lo que hacían otras comisiones. Ahora, hay un mandato, efectivamente, porque esta es una comisión provisoria que, por lo tanto, tiene un mandato específico. Las instituciones permanentes tienen mandatos permanentes. Entonces, recogiendo lo que señala la convencional María José. Perdón, es que, ¿sabes qué? Tengo una duda y le quisiera consultar a Cristian, al secretario, si usted pudiese, por favor, mandarnos esa decisión, ¿cuándo la votamos? Si la votamos, ¿cuánto votaron a favor? Si fue una discusión, porque yo no lo recuerdo convencional y trato de acordarme de muchas cosas y en general tengo como la cabeza bien puesta en esto y no recuerdo esa votación. Yo no sé si alguien la recuerda en específico porque no recuerdo esa votación. Perfecto. Secretario, por favor. Voy a continuar. Entonces, haciendo la prevención de que esa es una tarea permanente que le corresponde a las instituciones permanentes, no a las instituciones provisorias como la nuestra. Y segundo, una cosa es que nosotros seamos la Comisión de Presupuestos y la otra es que seamos el área de administración. Nosotros no somos el área de administración. Y yo, de verdad, que hacer una formulación presupuestaria es un acto no tan sencillo, menos aún considerando la cantidad de temas que van a estar dando vuelta, porque seguramente aspectos de reglamento van a considerar aspectos presupuestarios. Entonces, nuestra tarea es levantar la necesidad, no su valorización, que eso es muy distinto, valorizarlo. Entonces, lo que a mí sí me parece lo que señala la convencional Oyarzún es que efectivamente esto es una tarea que le corresponde al área de administración, finanzas y transparencia, que es un área permanente, que va a tener profesionales que van a poder hacer esta tarea, que es un área técnica. Esto no es una comisión técnica. Entonces sí, dejémoslo claramente establecido en el oficio de que nosotros entendemos que eso le corresponde al área de administración. Exacto.
Yes. Entonces acordaríamos ese punto, ¿no es cierto?, de que lo vamos a derivar al área de Administración, Finanzas y Transparencia. ¿Ya? Nosotros tenemos un límite. Sí, disculpe, creo que sería súper bueno, disculpe, tener muy preciso esto de tal forma que yo lo planteo que sea un acuerdo de la Comisión, ¿cierto? La forma como vamos a trabajar lo que está establecido respecto al levantamiento de necesidades, que sea muy preciso, si el secretario de ahí nos puede presentar la redacción, de tal forma que sea un acuerdo, a mi juicio, unánime o votamos, para que precisemos lo que nos queda de trabajo de aquí a final de mes. A ver, pregunto, ¿están de acuerdo con lo que hemos señalado, que nosotros tenemos un límite en el fondo de trabajo por el tiempo, ¿no es cierto? Tenemos un objetivo súper claro y que lo vamos a derivar al área de Administración, Finanzas y Transparencia, lo que quede, dado que ellos son un órgano definitivo, ¿les parece? ¿El convencional Arrau tiene...? Perdón. Sí, no estoy de acuerdo con lo que se señala porque, como señaló María José, el constituyente Castillo también, estamos contra el tiempo, por ejemplo, en el presupuesto 2022. Si no nos metemos, voto también, si no nos metemos en eso ahora, después vamos a estar reclamando que no quedó bien, que no sé qué, y efectivamente tenemos la oportunidad de meternos ahora y vemos que se aprobó la semana pasada el nombramiento del jefe de la unidad de administración, no ha pasado nada, seguimos esperando... Nos vamos a quedar, como dice el campo, en el agua puesta en esto, después nos vamos a estar lamentando que no hicimos la pega. Yo creo que nos tenemos que meter, de alguna manera, en ver los lineamientos del presupuesto 2022, por supuesto, no formular nosotros, hay organismos para eso, será SECPRES o esta unidad de administración y finanzas, si es que se designa su representante. Pero creo que tenemos que meternos en esos temas. Yo creo que derivárselo todo a otras comisiones que están súper ocupadas. Por ejemplo, aquí nos señalaba la Convención de Godoy, deben estar llenos de participaciones ciudadanas. La verdad es que tienen, yo he sabido que tienen mucha solicitud, entonces pedirle además a ellos que nos presenten sus presupuestos es cargarlo más de pega y nosotros, por lo visto, tenemos algo de tiempo. Así que yo creo que podríamos ayudar nosotros en eso. Gracias, convencional Arrau. Nosotros, a ver, quiero, a lo mejor hay un problema de comprensión, no sé. Nosotros hemos señalado de que vamos a hacer el levantamiento de necesidades, ¿no es cierto? Idealmente ponerle los valores, pero nosotros no vamos a hacer el presupuesto, que es otra cosa, en el sentido de que eso tiene otros requerimientos especiales técnicos que son más complejos. Sí, no, muy breve, sí, para solucionar esto. Yo quería, votemos algo, pero una redacción. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué no vamos a hacer? Se vota, se aprueba y nos dedicamos a trabajar eso, porque llevamos como 3 horas en lo mismo. Entonces ya pongámosle una redacción, paremos si quiere un receso. Mire, yo le propongo un receso de 2 minutos, redactan algo, lo votamos y rayamos la cancha para evitar esto, porque ayer en la subcomisión fue como lo mismo. Sí, entonces, para que formalicemos. Sí, yo propongo algo súper breve, que diga lo siguiente, que la Comisión de Presupuestos el día de hoy acuerda que respecto a la petición y a la obligatoriedad, ¿cierto?, del levantamiento de necesidades, decide definir que ese levantamiento de necesidades estará relacionado con el levantamiento de los conceptos que se deben incorporar en el presupuesto y que establecerá los lineamientos generales para que el área de finanzas, ¿cierto?, realice el presupuesto respectivo. Esa es la idea en términos generales. Nos dan un par de minutos y hacemos una propuesta. Suspendemos 10 minutos la sesión. Thank you.
hagamos nosotros como subcomisión. Por favor, tomen asiento. Vamos a reanudar la sesión. Tenemos una propuesta. La propuesta es para enviar el oficio a las comisiones. Por favor, secretario. Muchas gracias. El texto del oficio sería el siguiente. La Comisión de Presupuestos y Administración Interior acordó solicitar a esa comisión tenga a bien informar a esta sí, eventualmente, para la implementación de las medidas que propondrá al Pleno de la Convención Constitucional en su informe final, se requieren recursos presupuestarios adicionales al mero funcionamiento de una sesión de comisión, ya sea durante el resto de 2021 como para el año 2022. Al respecto, se hace presente que no se solicita que informe el costo de tal implementación, acción que realizarán los órganos administrativos correspondientes, sino solo enunciar sucintamente qué acciones, por ejemplo, traslados, difusión, compra de enseres, etcétera, serían necesarias de ejecutar para tal implementación. Dicha información será consolidada, para tales motivos la Comisión consolidará el conjunto de necesidades, las cuales se presentarán en forma sistematizada en su informe final al Pleno de la Convención Constitucional. Ya, esa es la propuesta, convencional Stingo. Como aporte podría ser costo y o gasto, para que sea más amplio. Y una segunda pregunta ahora. ¿Por qué dice 2022? Perdón, me perdí algo, yo supongo, porque estamos hablando del 20, que son las comisiones provisorias. Entonces, ¿por qué dice 2022? Por eso, pero es por pregunta nomás. Para adelantar trabajo en el fondo. ¿Las próximas comisiones también, entonces, las que se hagan a partir del reglamento? Porque las comisiones duran 30 días. A ver, la redacción surge teniendo este marco teórico detrás. Cada comisión elaborará un informe al Pleno. El Pleno es soberano de aprobar o rechazar dicho informe. Pero el informe que cada comisión realice pretenderá tener una idea de cómo debe ser el trabajo futuro, que se plasmará, por ejemplo, en algún artículo del reglamento o en la necesidad de crear algunas instituciones. Entonces, pensando en ese futuro, aclarado el punto. Gracias. Sí, tengo una consulta respecto a, si me puede leer de nuevo, de recursos adicionales. Eso me quedo dando vuelta. Las comisiones rutinariamente funcionan en este edificio. Y eso tiene un costo ya neteado, es un costo de mera operación. Entonces la pregunta es, bueno, si usted, las medidas que propondrá, tienen costos en tanto la sesión que se realizará o la medida que se ejecutará, importan que hay que hacer otras cosas diversas al costo típico que significa celebrar una sesión adentro de este edificio. En buena cuenta, traslado, va a sesionar en regiones, habrá que hacer campaña de difusión de la sesión. En ese término está redactado. Convencional Camaño. Hola, bueno, mencionar que ayer me comuniqué vía WhatsApp con Claudia Chow y ella me envió un documento donde especifica cuáles son los requerimientos más particulares e individuales de algunos convencionales, por ejemplo, el tema de para el acompañante, para sus hijes. Y sería bueno de alguna manera poder hacer llegar este requerimiento porque nos ayuda bastante el trabajo que habíamos solicitado sobre los requerimientos particulares de cada convencional y ella ya los tiene registrados. Entonces sería bueno que como ustedes como coordinadores pudieran comunicarse con ella para que le pudiera hacer llegar estos archivos o lo hago yo llegar directamente a ustedes como coordinadores. El convencional Camaño, eso nos va a corresponder a nosotros como subcomisión, no a esta comisión. Cuidado, no te vayan a filtrar. Si alguien se opone al texto,
¿No? Ya, ¿perdón? Que aceleremos eso, por favor. Sí. Y lo otro, lo único que tengo frente al texto es que se indique, no a quien corresponda, se indique cuál va a ser el órgano encargado de poner número de eso, porque una, si nosotros como comisión no lo hacemos, el pleno no lo hace, no lo hace la mesa, no corresponde al comité externo de asignaciones, entonces como corresponde a la unidad financiera, ¿o no? A la que establecimos, que ya está designada. Eso hay que indicarlo, hay que mencionarlo, porque no es a quien corresponde, porque si no queda así, no queda en el aire. Y de verdad que espero que seamos súper precisos, porque el día de mañana, cuando la DIPRES levante nuestro presupuesto, o la SECPRES levante nuestro presupuesto, y el Parlamento lo defina, y esta convención autónoma no tenga idea, va a haber un show. Entonces, quiero que por favor se especifique, porque esta es una convención, dale, se me olvidan las palabras, autónoma, y por lo tanto debería tener por lo menos algo a lo que referirse con su propio presupuesto. Se va a levantar desde la DIPRES, la SECPRES y el Parlamento un presupuesto y nosotros no vamos a haber dicho nada. Perfecto, se acoge las sugerencias. Hay okay. que mencionarlo, decirlo, cortarlo, aclararlo. Ya, ok. Entonces, damos por cerrado ese punto. Continuamos con los emergentes. Si alguien tiene otro punto emergente. Sí, hay el secretario convencional Oyarzún tiene el acuerdo que tomamos. ¿En qué fecha fue? Sobre lo consultado. Muchas gracias. La consulta de la convencional María José Yarzún. ¿Se me lo puede enviar por correo para no hacer más, extender más este proceso? No, el lunes 26 de julio se acordó la integración de las dos subcomisiones y qué materias iban a ser excluidas de sus competencias. Ok. El 26. ¿Hay más puntos emergentes, convencional Arraú? No, muy brevemente. Yo le pediría a los coordinadores que las reuniones tratemos de tener una tabla un poco más acotada de qué tema vamos a ver, si hay que resolver, o sea, si hay votación sí o no, con una propuesta, porque si no se nos dilatan mucho las reuniones quizás en temas que son muy importantes, pero la podríamos hacer un poco más ejecutiva. Solamente unas tablas un poco más precisas a los temas. Yo creo que ahí podríamos mejorar con todo el ánimo de que esto ande un poco más rápido. Gracias. Totalmente de acuerdo, convencional Arrau. Lo que pasa es que igual había puntos que de repente es muy importante deliberar para que haya mayor democracia y todos puedan opinar. Continuamos con los puntos emergentes. Convencional Oyarzún. Perdona, tengo tanto que decir. Bueno, yo quisiera hacer una... Quisiera leerles muy, muy brevemente a propósito del informe de ejecución presupuestaria del subsecretario Pavés. Yo sé que nosotros no tenemos facultades fiscalizadoras, pero creo que es muy importante que tengan en consideración lo siguiente. Respecto a las contrataciones, existen causales de trato directo, a propósito del informe mencionado, o sea, entregado por la SECPRES, no suficientemente justificada, lo que puede traducir en eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados. Si bien la ley no exige, en estos casos, al menos 3 cotizaciones previas, estas igualmente debieron realizarse con tal de promover el buen cuidado de los recursos públicos y el apego de principios de la eficiencia, eficacia y economicidad. Existen licitaciones y contrataciones directas superiores a 5.000 UTM, como la de los guardias de seguridad, en la que nos consta de la aplicación del artículo 13 del decreto 250. Esto es una consulta obligatoria al mercado en pos de averiguar el precio y los costos asociados. Eso no se hizo. Todas estas contrataciones fueron imputadas al subtítulo 22 de bienes y servicios, siendo que en la mayoría dice... relación con la infraestructura necesaria, la que debió ser suministrada con los fondos del subtítulo 33 y no del 22, o sea, mediante la transferencia de fondos a otra entidad. En este caso, el convenio con la Cámara de Diputados, cuestión que se indica no fructificó, manifestando la voluntad de retomarlos al Tesoro Público.
Quinto, llama la atención el servicio de arriendo de insumos informáticos como computadores o notebooks, siendo mucho más oneroso que adquirirlos. Por otra parte, la ley de presupuesto exige autorización del Ministerio de Hacienda para este tipo de contratos. En este mismo sentido, también resulta al menos llamativa la fragmentación de los servicios. No sé si lo saben, pero en la administración pública no se pueden fragmentar contratos ni servicios. Muy similares, debiéndose en principio realizar una única compra, de modo que también se produce una eventual irregularidad. Luego también existen contrataciones de las que no se acompañan las resoluciones o contratos, pero que sí se mencionan, como la contratación de cafetería, alojamiento, entre otras, que eso también sería interesante que se generara o se trabajara en el informe. Estas observaciones al informe del subsecretario y la existencia de eventuales irregularidades administrativas en el proceso de instalación y funcionamiento de la convención cobran una especial relevancia cuando traemos a colación la denuncia pública efectuada por la Asociación Nacional de Funcionarios de la SECPRES el 29 de junio, en la que rechazan las atribuciones autoimpuestas del Ministerio para la convención y denuncian tratos arbitrarios y solicitan revisión de las licitaciones como seguridad y transmisión de televisiva. Es debido a estos antecedentes por lo que estimamos que esta comisión debe poner especial atención en estos procesos de modo de poder tomar decisiones que competan a esta comisión, pues interfieren directamente con las condiciones materiales para el cumplimiento de nuestro mandato constitucional al afectar negativamente el presupuesto de la convención por efectos de su mala ejecución. Para ello, propongo, sé que uno propone muchas cosas y no todas van a llegar a puerto, y solicito mediante oficio oficiar a la Contraloría General de la República para que emitan un informe relativo a la ejecución presupuestaria del programa 08 de la Convención por parte de la SECPRES. Por otro, vuelvo a solicitar, y porque lo he solicitado en varias ocasiones, tal vez podríamos votar si ustedes también están de acuerdo, porque no sé por qué no sucede, citar a la directiva de la Asociación Nacional de Funcionarios de la SECPRES que denunciaron irregularidades en el proceso de compra y contrataciones de la instalación de la DIPRES, a que expliquen a la comisión el contenido y alcance de su denuncia, porque no sabemos cuál es su denuncia y tiene relación con nuestra convención, o sea, con nuestra entidad. Y solicitar al Consejo para la Transparencia el estado de avance del informe que amablemente comprometieron esta convención respecto a las contrataciones y compras de la SECPRES para la Convención Constitucional. Y, por otro, estos son otros como temitas muy, muy pequeñitos, pero que tienen relación con el estudio, que es muy rápido, que hemos hecho sobre los contratos de compras ejecutados en la SECPRES, que arrojó la presencia de 35 cámaras de seguridad inalámbricas instaladas en los pasillos y en las salas del Congreso. Esto está en el contrato de la empresa. La empresa de guardias, ustedes sabrán que es de casi 500 millones de pesos y establece la presencia de más de 15 guardias de la seguridad. Todo esto a cargo de dos ex carabineros, por un lado, el contratista, como es de público conocimiento, que fue un funerario pagado con cargo al 32, o sea, que un cargo pagado honorario, al principio teníamos 32 cupos, ¿verdad? Y ahora son 52 porque se aumentaron. Cupos de la convención para funciones técnicas y administrativas. Es necesario que esta convención, a través de esta comisión, conozca en detalle las medidas y disposiciones de seguridad respecto a la convención, particularmente conocer los criterios de por qué se decidió establecer tanta vigilancia al interior de los pasillos de la convención y quién monitorea las cámaras de seguridad contratadas. Yo creo que eso es sumamente relevante y se los pido. Y por otro lado, con respecto a los contratos de la SECPRES, de los funcionarios particularmente, en este mismo sentido, resulta conveniente para efectos del diseño y la estructura administrativa de la convención conocer la estructura, el organigrama y funciones de los funcionarios contratados con cargo al subtítulo 21 por parte de la SECPRES, porque pido pueda ser convocado a informar para efecto la unidad administrativa de la Convención Constitucional de la SECPRES. Sí, sabemos que estamos en una situación compleja para que eso ocurra, pero esperemos que cuando se restablezca ese cargo podríamos saber qué es lo que está pasando. Y por otro lado, existen varios encargados administradores de contrato no justificándose esta multiplicidad de personal.
hay muchas duplicidades de funciones. Es necesario que exista un administrador de contrato que sea de confianza de la mesa, pues las contrataciones y los pagos deberán ser autorizados por esta y luego asumidos íntegramente por la Secretaría Técnica o Administrativa que se cree en el reglamento. De ello se deriva que una mala gestión de lo ya contratado será responsabilidad de aquella y en caso de, por ejemplo, incumplimiento de obligaciones laborales de los trabajadores del proveedor, será dicha Secretaría la responsable de haber autorizado el pago. Para todo aquello se necesita la sola solicitud de la presidenta, tal como lo establece la ley de presupuesto, pudiendo solicitar a la SECPRES la liberalización completa del personal contratado con cargo al programa 08 y redistribuir recursos y ocupar plazas conforme a lo que provisionalmente se determine con el solo apego a los principios de transparencia, probidad y pluralismo establecidos en la misma ley presupuestaria. Esas son mis solicitudes. Yo, la verdad es que comprendo, ya el señor Martínez Raúl me ha mandado varias veces a Contraloría, pero también creo que es sumamente importante que todos los y las convencionales puedan revisar el informe que está ahí y tengan conocimiento de todos los recursos que se han utilizado a cargo de esta convención constitucional. Convencional Oyarzún, lo que pasa es que era mucha información. Entonces, solo a modo sucinto, lo que usted solicita a esta comisión, para que quede claro, 1, 2, 3, para efecto de que podamos dejarlo en acta y también tomar decisiones. Lo primero es, mediante oficio a la Contraloría, emitir un informe relativo a la ejecución presupuestaria del programa 08. Segundo lugar, citar a la directiva de la Asociación Nacional de Funcionarios de la SECPRES. Y tercero, solicitar al Consejo de la Transparencia el estado de avance del informe que se comprometieron a esta convención. Eso es, solamente son tres puntos. Yo de todas formas creo que les leí todo lo demás para que tengan conocimiento cuáles son las dudas que se han levantado desde nuestro equipo. ¿Podría repetir el último, el tercero, por favor? El último a Transparencia. ¿Para? Al Consejo de la Transparencia, para saber el estado de avance que ellos se comprometieron a entregar. ¿Dónde se comprometieron a ese informe? Ellos se comprometieron a un informe, lo dijo el subsecretario, que por la transparencia se iban a entregar. Entonces, quisiera que por favor eso se hiciera efectivo. Y lo otro es que de todas formas voy a entregar esta minuta, se la puedo hacer al llegar al secretario y sobre todo a la mesa coordinadora para que tengan en consideración estos antecedentes. Gloria. Sí, yo tengo. ¿Puedo pedir la palabra? Hay palabras pedidas. Es sobre el punto, ¿no es cierto? Sí. A ver, yo vi la mano levantada del convencional Arrau, del convencional Voto, de la convencional antes, perdón, 1, Voto, 2, Arrau, 3, Margarita, convencional Margarita. Y eso sería. Ya, adelante, convencional Voto. Hay un tema que hemos ido conversando en el transcurso de esta semana respecto si la convención se va a someter o no, ¿cierto?, al control de la Contraloría. Y por otra parte, también tenemos un comité externo de asignaciones cuyas funciones son definir los criterios de uso y administración de recursos. Sin lugar a duda que el comité externo de asignaciones empezó a funcionar recientemente y son recursos anteriores. Pero, sin embargo, yo propondría algo distinto para dar mayor validez al Comité Externo de Asignaciones, que es lo siguiente. Sin lugar a duda, que agradeciendo, por supuesto, este análisis que nos ha planteado la convencional Oyarzún, en relación, se nota que hay un estudio serio, importante, que han hecho. No obstante, yo solicitaría, dado que en el Comité Externo de Asignaciones también hay un funcionario de la Contraloría, que se oficiara al Comité Externo de Asignaciones para que se pronunciara sobre esta minuta y que ellos recomendaran, ¿cierto?, en virtud de esta autonomía que tenemos, de cuál recomiendan que son los pasos a seguir respecto a tener mayor transparencia
y claridad de cada uno de los contratos y si todo eso se ha ajustado a derecho, de tal forma de poder validar nuestra institucionalidad de la convención en relación al Comité Externo de Asignaciones. Y el segundo punto me parece también ahí, se lo propongo a la convencional Paola Grandón, ¿cierto? Respecto a lo que decía, que me parece muy interesante incluir dentro de la orgánica este administrador de contrato, que me parece muy bien, no sé si lo tendrán, pero me parece que es una excelente idea. Gracias. Gracias, convencional Voto. Convencional Arrau. Sí, sobre lo que mencionaba María José, un par de acotaciones. Muchos temas, por supuesto, y eso denota lo urgente, disculpen que insista el tema, que se nombre el administrador o el jefe de la Unidad de Administración, Finanzas y Transparencia. Muchos de esos temas los tiene que ver él, ¿no es cierto? Temas domésticos, qué sé yo, así que yo creo que es urgente poder insistir a la mesa, a las personas que conversen con el presidente, la presidenta y el vicepresidente, de que nombren luego a ese jefe de la unidad. En segundo lugar, se mencionaron algunos temas que yo desconozco el detalle antecedente, que podrían ser irregularidades, qué sé yo, son temas delicadísimos. Yo creo que es urgente ahí que María José o quien sea haga llegar eso a Contraloría. Nosotros tenemos que dar señales anticorrupción o lo que sea, si es que esto fuera efectivo. Yo creo que soy muy responsable en eso. No tengo el detalle de los antecedentes, pero ahí no hay que confundirse, María José, si usted tiene los antecedentes por mail nomás y hacerlo el ingreso a Contraloría para que ellos investiguen. Porque se cree que sí está sujeto al control de Contraloría, no así la Convención, porque Contraloría ya respondió que no tiene jurisdicción sobre la Convención. Así que ese tema es un tema medio resuelto, no respondieron formalmente, yo les pregunté, y no tiene jurisdicción sobre nosotros. Así que eso quería reforzar y quizás dejar la tarea a los coordinadores, porque María José hizo trampa, dijo solamente 3 temas, todo como 20. Yo creo que hay varios que dan para ponerlo en la tabla en las próximas reuniones, varios temitas bien interesantes que podrían dar de insumo para las próximas reuniones, en una tablita más o menos ordenadita. Convencional Arrau, convencional Margarita, el apellido se me olvidó. Vargas. Gracias, Gloria. Solamente complementar la solicitud que hizo la convencional María José, que es, si es que solicitan que Contraloría intervenga en el proceso de hacer como una especie de investigación sumaria, que se identifique y se evacúe si es que las compras se hicieron de acuerdo a la ley de compras públicas y las normativas vigentes, de acuerdo a las normativas que se han ido actualizando en la ley de compras públicas. Eso es alcance. Gracias. Gracias, convencional Margarita Vargas. Convencional Castillo, que estaba por ahí. Gracias. La convencional María José Oyarzún pidió un informe de ejecución presupuestaria. Yo tengo dos observaciones respecto de eso y, digamos, en términos constructivos, positivos, lo siguiente. Primero, de lo que se está hablando aquí son de actos y de contratos suscritos por las Express, no de la convención. Por lo tanto, la Contraloría tiene perfectas... tiene facultades para revisar los actos de la Administración del Estado y entre la Administración del Estado está el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Entonces, tiene plenas facultades, encuentro yo. Lo segundo es que me parece un poco, quizás, no sé si inoficioso, pero exagerado pedir un informe de la ejecución presupuestaria. Yo propondría, si es que María José acepta la enmienda, de que revise o informe acerca de los contratos que se suscribió por parte de la SECPRES, porque eso es lo que ella, según lo que yo escuché, está objetando, los contratos, ¿no? Entonces, es mucho más específico, es una materia acotada y no pedir un informe de toda la ejecución presupuestaria. Entonces yo creo que la fiscalización que haga la Contraloría o la revisión de los contratos, de la forma en que se hicieron los contratos, etcétera. Esas son las dos observaciones que tengo y concuerdo con el convencional Raúl que este tema tendría un canal mucho más fácil si... tuviéramos al administrador, entre comillas, digamos, ¿no? Al encargado del área que se crearon hace ya una semana. Entonces, eso. Y esta petición yo creo que tendría que pasar
por la mesa, porque en el fondo es la representante de la convención para que haga la presentación a la Contraloría. Lo que no significa que la Contraloría vaya, vuelvo a insistir, a fiscalizar o a revisar a la convención, sino que va a revisar contratos realizados por la Secretaría General de la Presidencia. Gracias, coordinadora. Convencional Castillo, convencional César Valenzuela, perdón, coordinador César Valenzuela. En la misma línea de lo que señala el convencional Castillo, exactamente en la misma línea. Porque, bueno, primero que todo, como la referencia que hace la convencional Oyarzún es respecto a actos del gobierno, no a actos de la convención, que tienen impacto en la convención es otra cosa, pero son actos del gobierno y por lo tanto eso escapa, a propósito de lo que decía el convencional el voto, escapa absolutamente la competencia del Comité Externo de Asignaciones. Porque esto es una revisión de juridicidad, en realidad, de legalidad y constitucionalidad de los actos que ha emitido el gobierno. Entonces, y tomándome lo que dice el convencional Castillo, yo sí creo de que efectivamente la competencia sobre eso es de la Contraloría General de la República, no del Comité Externo de Asignaciones. Yo precisaría también de que no es un informe de ejecución presupuestaria, sino que es más bien que ejerza el control de juridicidad que le corresponde sobre los actos de la Administración relativo a la implementación de la Convención, que es el Programa 08. Donde sí tengo una duda, que también el convencional voto lo señala, es todas las comunicaciones, esto no está regulado, pero todas las comunicaciones de entes externos que nosotros hemos hecho han sido con la unidad administrativa y con la Secretaría General de la Presidencia, porque no nos impacta, nos relacionamos directamente. Pero aquí, como se está solicitando un oficio a un ente externo con el que no nos vinculamos directamente, como es la Contraloría General de la República y el Consejo para la Transparencia, yo sugiero de que esta información nosotros la solicitemos, pero a través de la mesa de la convención, que ellos son los representantes de la convención y no esta comisión. Que hagamos esa solicitud a la mesa de la convención. ¿Están de acuerdo con lo que señala el coordinador de César Valenzuela, que lo hagamos a través de la mesa? ¿Alguien se opone? No es que me oponga, pero hay un tema con la rapidez. O sea, si eso se logra rápido, como dice el convencional Arrau y como dice la convencional Oyarzún, sí. Pero si esto va a ser una cuestión, entonces, que salga luego, digamos. Sí, el convencional Castillo está pidiendo la palabra. Sí, no me quedó claro lo que propuso el coordinador de Valenzuela en torno a pedir qué información pedirle y a quién, porque acá de lo que estamos hablando es de, al contrario, es de solicitar a la Contraloría el pronunciamiento, ¿cierto?, sobre que haga después de la revisión de los contratos. Cuestión que además la Contraloría ya conoce, porque según tengo entendido lo que nos manifestó el subsecretario cuando estuvo en la subcomisión nuestra, iban a mandar a toma de razón o a revisión los contratos, no sé cómo, porque ya los contratos están surtiendo efecto y fueron todos aprobados, me imagino, por resoluciones exentas. Pero la Contraloría está en conocimiento. Lo que me queda la duda, el convencional Valenzuela informe de qué se está pidiendo y a quién. Sí, convencional Camaño, ¿sí? Sí, complementando lo que dijo don Eduardo Castillo, la licitación de los contratos que fueron a Contraloría fueron a toma de razón solamente por el monto. Solo para ver si interpreto, respecto al tema de los oficios, porque queda pendiente el tema de la asociación de funcionarios. Pero respecto a los oficios sería, uno, a través solicitar a la mesa de la convención que oficie a la Contraloría General de la República a efecto de que éste emita un pronunciamiento respecto a los actos y contratos celebrados por el Ministerio de Secretaría o por la Subsecretaría General de la Presidencia en relación al programa 08 de presupuestario que corresponde a la implementación de la Convención Constitucional. ¿No? Sí, lo que me cabe duda es si lo hace la mesa, porque tal vez, es que ahí eso es lo que me cabe la duda, porque en realidad no necesariamente ellos se tienen que hacer responsables de lo que nosotros podemos estar solicitando como comisión. Entonces, tal vez,
en estricto rigor, simplemente solicitar la visita de los y los funcionarios para que nos puedan explicar. Y segundo, que acelerar la solicitud que se hizo a través de transparencia con respecto al contrato. Y tal vez tiene razón el convencional Martín Arrau, y simplemente solicitar a aquellos que consideremos a Contraloría, la revisión de estos antecedentes. Porque me parece muy complejo, lo voy a decir, que la mesa sea quien solicita a Contraloría la revisión de los contratos. O sea, creo que eso es un poco más complejo, se puede generar un problema que no es necesariamente, o sea, que no es necesario que se genere. Y en ese sentido, o sea, si esta comisión no va a realizar ese acto o no puede, yo tengo entendido que sí pudiese, pero si no podemos, bueno, aquellos que quieran pueden hacerlo, porque me parece que responsabilizar a la mesa de una decisión que además también puede llegar a tener implicancia política me parece innecesario. Y por otro lado, eso en ese sentido queda, a disposición de quienes quieran saber qué es lo que ocurrió con esos contratos. Ok, mire, para que no, esto tiene una solo, está exponiendo, tiene un solo sentido. Es que yo entiendo el punto que hace usted, pero tampoco creo que sería una buena señal que nosotros pasáramos a llevar a la mesa. Entonces, permítanos consultarlo con la mesa, porque ninguna comisión ha emitido informe a organismos externos en forma directa. Eso no ha ocurrido, no está regulado. Yo no sé si se puede o no se puede, para serle súper honesto, no desconozco. Si la mesa nos dice que sí, lo hacemos inmediatamente, si no hay problema. ¿El convencional Estingo? Le cuento que no hay nada regulado. Entonces no, o sea, y además, otra cosa, se podría hacer la comisión de presupuesto y además, y por las personas también, o sea, eso se puede hacer, o sea, presenta como comisión y además los integrantes de la mesa en su calidad de personas naturales, eso no tiene ni una. Ahora, si usted encuentra, señor coordinador, que eso sería pasar por sobre la mesa de este honorable institución, bueno, consulte, pues, señor coordinador. ¿Estamos de acuerdo, entonces, que vamos a oficiar, a preguntar a la mesa primero todo? A ver, convencional Arrau. Sí, dos cosas. Yo no estoy de acuerdo porque son hechos que ocurrieron antes de que existiera la convención. Cada chileno puede hacerlo directamente en Contraloría, yo lo he hecho, entonces la verdad es que meter a la mesa, que gasten tiempo, nosotros gastar tiempo en esto, es un tema que ya fue, y el que tenga duda y si hay antecedentes, como dice María José, hay que hacer, es una obligación ya moral de cada uno hacerlo llegar a Contraloría para que se investigue y estemos todos tranquilos, o se sancione si es que hay algo. Y lo segundo, nos quedan 3 minutos del tiempo de la sesión, entonces no sé si vamos finiquitando los temas porque hay varios que tenemos compromisos en otros lados. Vite nomás. Al almuerzo, sobre todo. Convencional, María José Oyarzún, ¿estamos ok para que podamos cerrar el tema? Sí, yo comparto que la verdad es que consultarle a la mesa sobre temas que están, tendríamos que consultarle a la mesa sobre también lo ocurrido con, el Sename, si podemos oficiar a... y pedir a la Contraloría que se explique por Sename. O sea, fondo, esto es la SECPRES, que es un organismo del sector público y que no necesariamente, la mesa tiene que definir si consulta, o sea, si toma o no toma determinaciones. O sea, los antecedentes yo los voy a poner a disposición y quien quiera, si la mesa lo quiere hacer, bien, si esta comisión también se quiere consultar y obviamente si cada convencional quiere también hacerlo, puede hacerlo. Porque en definitiva es un tema, que todos los chilenos y chilenas tienen posibilidad de hacer una consulta a Contraloría y en eso comparto con el convencional Arrau. Ok, pues que finiquitemos el tema. Lo que haga en forma particular cada uno de los convencionales no es materia de esta comisión, eso lo pueden hacer directamente, es parte de los derechos que le asisten a todo ciudadano. Pero se ha solicitado a esta comisión, en virtud de esta prevención que hacemos nosotros, esta es una consulta que las podemos hacer en forma telefónica, o sea, va a ser sencillo. Entonces, la propuesta es la siguiente, que tanto para la Contraloría, por las razones que se han indicado, como al Consejo para la Transparencia, oficiemos
a través de la mesa, en caso que la mesa estime necesario que tiene que hacer a través de ellos, o si no, nosotros lo hacemos directamente en los términos que ha sido solicitado. Pero su propuesta es que votemos entonces que la comisión oficie directamente. Esa es mi propuesta, pero a raíz de que eso significaría, es muy engorroso porque habría que presentarle a la mesa si podemos nosotros generarle la propuesta. En ese sentido, considero que cada quien, si es que es posible, podemos ver la posibilidad de presentar esto en Contraloría. Nada más. Entonces, ¿no retiraría la propuesta de que fuera una presentación desde la comisión? La retiro si es que tiene que ser consultado a la mesa y hacer como un trámite mucho más sin externo. Perjuicio de eso, okay, perjuicio de eso, secretario, yo creo que es importante que hagamos la consulta a la mesa. Esto salió en la reunión de coordinadores y la respuesta que se dio de la mesa fue que mientras fueran organismos internos o relacionados directos, ellos entendían que las comisiones y subcomisiones pueden efectuar oficio. No existió respecto a organismos externos, pero vamos a hacer la consulta. Faltaría también una solicitud de recibir a la Asociación de Funcionarios de las Express. Si les parece, para la próxima reunión, pleno de la comisión, podríamos recibir por un tiempo prudente a los funcionarios a la Asociación de Funcionarios a efecto de que haga una exposición sobre estos temas que denuncian. Perdón, hoy día nosotros no estamos todavía en condiciones de poder hacer una programación porque todavía hay temas pendientes con el Pleno. Yo sé que tenemos acuerdo, pero por favor que se entienda que esto va cambiando día a día y estamos tratando de hacer todos los esfuerzos por anticiparnos lo más posible, pero no depende de nosotros. Convencional Larrao, ¿usted tenía un punto con esto? Simplemente sumarlo un día que tengamos audiencias públicas, cosa que el formato sea atendible. Correcto. Entonces, la próxima sesión de Pleno de esta comisión deberíamos comenzar con la audiencia pública que nos queda del Colegio de Profesores y Profesoras y además haciendo la invitación a la Asociación de Funcionarios de las Express para que expongan la denuncia que han formulado. ¿Teníamos cerrado con este tema? ¿Si hay más emergentes? Perfecto. ¿Hay más emergentes? No, ya, terminamos. No, solamente vamos a dar la palabra a la señorita Patricia Labra, que es de la Comisión de Reglamento, que ha pedido estar hoy día acá con nosotros. Solo una moción de orden. Las sesiones no se pueden extender a no ser que haya unanimidad de los presentes. Estamos en las 13:01. No hay ninguna regla todavía. No tenemos reglamento interno. Yo creo que, dado que ella está acá, darle unos minutos, por respeto también a su presencia. Por favor, comisionada Larrao. Sí, no, yo me voy a tener que retirar, tengo otro compromiso, pero encantado que sigan, ni un problema. Eso. Ok, gracias. Permiso, muy buenas tardes. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Mi intención no es que se tengan que extender por causa de mi persona, pero básicamente es para que sepan que yo vengo por mandato de la Comisión de Reglamento, que se ha dividido en tres subcomisiones y una de ellas es la subcomisión de vínculo con las otras comisiones. Básicamente, nuestro rol es, en este caso, poder tener los insumos respecto de cuál va a ser el rol de esta comisión transitoria, en qué va a buscar aportar para el reglamento de la convención o si es que van a buscar que haya un reglamento aparte. Nosotros enviamos un oficio a los coordinadores donde se solicita responder algunas preguntas respecto a si tienen normas orgánicas de funcionamiento, cronograma, para nosotros ir haciendo esa vinculación entre todas las comisiones y solicitarles también respetuosamente a los coordinadores que puedan fijar en su agenda con posterioridad, ¿cierto?, que alguno de ustedes o en su defecto algún integrante de esta comisión que ustedes designen pueda concurrir a la subcomisión de vínculo para poder clarificarnos más o menos en qué está su función y cómo lo vamos a armonizar con los aportes que harán al futuro reglamento. Eso es. Muchas gracias. Gracias. Es convencional, ¿no es cierto? Patricia Labra. Sí. Okay. Coordinador César Valenzuela. Primero que todo, muchas gracias, convencional, por asistir a nuestra sesión. Le agradecemos mucho a la Comisión de Reglamento el acercamiento y aprovechando la oportunidad, hay un tema que nosotros ya estamos
en comunicación, ahí la convencional Paola Grandón conoce más en detalle el tema, pero dentro de los objetivos que están planteados a esta comisión, no es que nosotros los hayamos fijado, sino que están así en las normas provisorias de funcionamiento, se ha establecido de que tenemos que proponer una estructura orgánica con funciones, con responsabilidades. Y conocimos en el Pleno de que justamente una de las subcomisiones de la Comisión de Reglamento también estaría haciendo esta misma tarea, al menos en su nombre. Entonces, lo que nosotros hemos tratado de hacer es tomar contacto con esa subcomisión a efectos de no disputarse evidentemente la competencia del tema, sino que cómo complementamos el trabajo y en definitiva que no estemos haciendo dos subcomisiones exactamente lo mismo, sino que podamos trabajar, ver la fórmula de trabajar en forma conjunta o ver cómo vamos a distribuir esa tarea. Así que se lo dejo ahí en conocimiento. No sé si a lo mejor la convencional Grandón quiere hacer un... Está perfecto, como lo manifestó César, tal cual. Así que nos vamos a coordinar las dos para poder conversar en nuestra subcomisión. Gracias, convencional Grandón. Y bueno, sumarme también a los agradecimientos de participar en esta comisión el día de hoy a Patricia Labra, convencional Patricia Labra. Obvio que nosotros estamos con toda la intención de también de poder coordinarnos para realizar un mejor trabajo. Bueno, creo que no habiendo más puntos que tratar... son las 13:05 para que cerremos la sesión de hoy. ¿Estamos ok? Ok, entonces siendo las 13:05 cerramos la sesión de hoy. Muchas gracias por participar el día de hoy. Thank you.